sé que voy a estar muy satisfecho con los resultados. Pero es que esto no lo dice la Fiscalía, esto lo dijo Juan Francisco Rosa el día de la inauguración de su bóveda. Folio 5127 de la causa. La Fiscalía ya está muy satisfecha con que la función que tiene encomendada llegue al juicio, a pesar de las campañas de acoso y derribo contra técnicos, contra funcionarios, contra jueces, contra fiscales, querellas, quejas, denuncias. Ya estamos muy satisfechos, y estamos muy satisfechos porque ante el más alto tribunal de la Comunidad Autónoma de Canarias se va a resolver si los hechos que nosotros hemos traído para el juiciamiento pues son delito o no. Estamos muy satisfechos. Estamos muy satisfechos con un juicio tan complicado, con tantos acusados, con tantas partes, con este traslado a la ciudad de Recife, se haya podido celebrar. Pero esta entrevista que se hace en el medio de comunicación propiedad de dicho acusado, dato que consta en el procedimiento, define y resume todo el avatar de la bodega desde el primer minuto hasta incluso hasta el día de hoy. Es una entrevista, como digo, que se le hace a él, en la que no solamente sabe que va a estar muy satisfecho con los resultados el 2 de mayo del 2008, es decir, 7 meses antes de que le den autorización para estar ahí, sino que además en esa entrevista se le pregunta si se ha llegado a arrepentir en algún momento de la inversión realizada. Y contesta: yo nunca me arrepiento de lo que hago, creo que esta ha sido una de las mayores inversiones que se han hecho en Lanzarote en los últimos años, al margen de los hoteles. Hoteles que supongo que se refería a los suyos, cuyas licencias a día de hoy están anuladas tanto en vía contencioso administrativa como en vía penal, porque dos de los 10 acusados que están sentados con él reconocieron haber prevaricado a Tarsa. Les puedo adelantar, muy a mi pesar, porque estoy agotado, lo reconozco, que el informe va a ser bastante largo. Pero también puedo prometer que va a ser conciso, porque va a ser muy preciso. Voy a intentar no repetir absolutamente nada y no voy a cansarles con elucubraciones ni con opiniones, sino que con el resumen de lo que creo que constan las actuaciones, con datos objetivos, con criterios jurídicos, tan respetables como los de las demás partes. Y espero que el resto de partes, no solamente las defensas, sino también las acusaciones que me acompañan, que también deben velar porque se cumpla la legalidad y que se demuestre la verdad, esta tarde o mañana, si le queda energía a alguien después de que yo termine, contrarresten lo que yo voy a manifestar también con datos objetivos y con leyes. Tienen que entender que el papel que nosotros ostentamos es el más complicado, porque tenemos que sostener lo que decimos de 10 acusados, de los cuales 7 no han querido darnos ninguna explicación y por tanto el esfuerzo es mucho mayor, que hay varios tipos penales que analizar en los que no me detendré más de lo estrictamente necesario, porque el tribunal conoce el Código Penal, y aquí hay normativa administrativa, normativa urbanística, normativa de actividades clasificadas y normativa medioambiental que también hay que analizar. Y voy a intentar demostrar que los pasos que se dieron fueron todos arbitrarios, en unas ocasiones por el mero capricho y en otras ocasiones porque se dieron en tal callejón sin salida que tuvieron que seguir actuando de forma arbitraria, porque en el lío en el que se había metido el Ayuntamiento de Lleida al conceder las licencias era de oro. Llegaron a torcer el derecho de forma tan grosera que yo creo que se puede definir la bodega Stratus como un trampantojo. No es lo que parece, y todo se ha hecho a base de parches, a base de remiendos y a base de ocurrencias de cómo ir
justificando lo que se iba haciendo sobre el terreno. Tengo que decir que la bodega Stratus no solamente es presuntamente tóxica desde el punto de vista medioambiental, a día de hoy sigue cerrada en vía judicial, porque sigue existiendo indicios a día de hoy de que puede contaminar el medio ambiente y es una cuestión presunta. Pero la bodega Stratus es tóxica porque ha contaminado la objetividad de las administraciones públicas, es tóxica porque ha atacado de forma frontal a la igualdad de todos los ciudadanos de Lanzarote frente a las administraciones públicas y frente a la democracia. Es tóxica para el propio proceso, porque el propio Tribunal Superior de Justicia, la sala a la que me dirijo, tuvo que resolver un intento de contaminación a través de una acusación popular ficticia, fraudulenta y falsa, que lo único que quiso fue dilatar el procedimiento todavía más y anular la causa. Todo ello sin perjuicio de la toxicidad que se haya podido, se pueda cometer o no con respecto a la opinión pública. El objeto del proceso tiene muy claro el Ministerio Fiscal, que es la licencia de actividad. Intentaremos explicar cómo no se puede separar la licencia de actividad de la licencia de obra, de la licencia de puesta en funcionamiento, de la autorización de desarrollo, no se puede separar. Pero también quiero poner de relieve que las propias defensas han intentado defender la autorización del suelo rústico y el procedimiento extraordinario del artículo 9, del artículo 11, etcétera, 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 la jerarquía normativa. Y todo esto bajo el parapeto de una palabra. Puedo parafrasear al presidente del Cabildo de Lanzarote cuando el otro día dijo que aquello que le daban era vino, si no nos engañaron. En este procedimiento en el que todo se va simulando y todo se va falseando, la realidad es que no se engañó a nadie, ni en el Cabildo ni en el Ayuntamiento de Ibiza. Lo primero que tengo que exponer es que hay una estrategia común a todos los acusados. Una estrategia de defensa procesal que llama la atención, porque son 10. Llama la atención porque son 10. Y lo curioso no es en cuanto a los hechos, sino también desde el punto de vista procesal, porque cuando alguno pide una cosa que no tiene nada que ver con la interpretación que se haga al otro, entre ellos están todos de acuerdo. Y no sé si todo confluye en la bodega, y en el dueño, o en el jefe, no sé en quién. Pero hay una serie de detalles que no pueden pasar por desapercibidos al tribunal a la hora de valorar la prueba, y que son los siguientes. La primera es justificar que ninguna administración se quejó, protestó, revisó o anuló ninguno de los actos o títulos habilitantes que han sido objeto de debate. Como nadie se quejó, nadie denunció, parece que estaba todo bien. Ese es uno de los argumentos que han utilizado. No estaría tan mal, dijo alguien, si el Cabildo dio la calificación, o no estaría tan mal si el Gobierno de Canarias lo autorizó. Eso sí, durante un tiempo, hasta el juicio, el Ayuntamiento de Lleida decía que no tenía competencia en materia de actividad clasificada, que la tenía la Agencia de Protección. Ahora resulta que después del juicio nos hemos enterado de que sí que la tenía. En segundo lugar, otra estrategia común a todos ellos es elevar a rango de norma y además jerárquicamente superior un acto administrativo como es una autorización en suelo rústico por encima de cualquier regla normativa de las que debían imperar. Acto administrativo que evidentemente nació al mundo jurídico a través de la normativa, pero acto jurídico que ahora mismo es sospechoso y presuntamente objeto de otra prevaricación. Huyen en esa línea del plan insular de ordenación territorial de Lanzarote. Huyen de varias cosas de forma despavorida, de la licencia de obra y del plan insular, pero hay pruebas diversas de que es una estrategia de defensa sin más, porque estaban todos convencidos de que era aplicable, hasta el punto de que uno de los documentos que se incauta a doña Gladys es el documento 47. Su jefe de la oficina técnica le está diciendo que alcaldesa, lo que no esté en el peor, no está. Y si es en el ámbito del suelo rústico, no está. Y si es en el ámbito de actividades toleradas o permitidas, olvídese, porque no está. Y esto evidentemente, si el registro fue el 28 de mayo del año 2009 y la licencia de actividad se dio el 19 de diciembre del año 2008,
pues debía andar muy cerca de la fecha. Se huye en esa línea del informe en cuanto tal de Amada Fontes, porque una de las pruebas documentales que existen, aunque al final se renunció a la declaración de don Francisco Perdomo, es una certificación por la cual se comunica que este informe no se ha notificado al Cabildo. Realmente, el informe está insertado en la calificación del Cabildo, y otra cosa es si no se quiere mirar, no se quiere leer o no se quiere ver. Ese informe, como ha manifestado Amada Fontes hoy, es negativo, y así lo ha dicho. Ya no solamente ha dicho que no es apta, sino que es negativo. Por mucho que diga que el sentido común piense o diga ella, o su sentido común, que no sé cuál será, que estaba autorizado porque lo había autorizado el gobierno de Canarias. Y en esa línea, obvian los informes del propio Espínola que reflejaban el informe de Amada Fontes. Lo que es muy curioso es que la propia administración reniega de sus propias actuaciones y se olvida, como han visto ustedes, de la licencia de obra que dieron en el año 1999. ¿Por qué se basan tanto en el gobierno de Canarias? ¿Por qué no se basan en lo que hicieron ellos mismos? Pues porque tendrían que haberse visto forzados a andarlo cuando se encontraron con todos los problemas. Se olvidan de todos los condicionantes de esa licencia, de los condicionantes de la licencia de actividad, evidentemente, de la licencia de puesta en funcionamiento, y aplican todos ellos de forma mimética, que se llama la atención, por eso lo conocen todos, el señor Rosa no, porque el señor Rosa no ve tantos informes en el expediente, sino que simplemente se lo van contando. Todos aplican la teoría filosófica del positivismo. Y se preguntas de uno de los retadores, evidentemente el texto de Amada Fontes estaba en mayúscula o estaba en minúscula. Pero es que parece que a la vista de la prueba el informe es más contundente cuanto más grande o más en negrita esté la palabra favorable, porque como es lo único que se lee, eso es lo único que se mira. E incluso son capaces de ver informes favorables para sostener su tesis, pero que han descubierto después de haber decidido, con el 17 de diciembre del año 2008, cuando se notifica la inscripción en el alta inscripción del registro sanitario y que se obtiene en el año 2014. Por tanto, nadie lee o nadie ve los párrafos, frases o palabras donde aparece la palabra negativo, la palabra uso no permitido, hasta el punto, yo no sé si de lo triste, de lo patético, de lo grotesco, cuando se les manda a leer. Es que yo creo que a lo mejor sí de los que no quisieron contestar porque pensaban que se les iba a hacer leer algún papel. Porque si a dos se les hizo leer un papel, se inventaban las palabras o se las callaban. Imagínense cómo leían el 19 de diciembre del año 2008. Por tanto, espero que en sus informes orales expliquen por qué solamente se veía la palabra favorable, no se veía la palabra negativo, etcétera, etcétera. Porque jurídicamente se sostenía que la autorización en suelo rústico es una norma jurídica jerárquicamente superior al peninsular. Quiero que lo expliquen, si es posible. Quiero que digan en qué punto los informes del secretario y del técnico Andrés Morales, aparte de que ponga palabra, la palabra favorable, son favorables en sí, en su conjunto. Es que es casi como irse al fallo de una sentencia y ver condena y que toda la sentencia esté diciendo que no hay delito, que está absuelto, que no hay responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco de condena. Está bueno. ¿Verdad? ¿Y ellos ahí? Quiero que sostengan que el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, en su autorización provisional de vertidos del año 2008, era un documento válido, legal y admisible, a pesar de que se enviara por fax desde la oficina del interesado, y que el acto de inspección de sanidad del 3 de diciembre del año 2008 ocurriera lo mismo con ello, pero que sana el resto de informes negativos de sanidad cuando lo único que hace es decir que desde el punto de vista de las condiciones higiénico-sanitarias vale para inscribirlo en el registro de alimentos. No tiene nada que ver ni con la licencia de actividad ni con otra cosa.
Inspección Fiscal no impugna esos documentos, están en la causa, pero no se trata de que se impugnen. Si esos documentos están ahí, son auténticos y están metidos en un expediente administrativo, pero están incluidos pues, con ese calzador. Pero es que este positivismo no solamente lo utilizan a la hora de leer los documentos, sino a la hora de aplicar las leyes. Y entonces, en el positivismo jurídico que instauran, van adaptando los hechos consumados a lo que va viniendo bien, pero no lo que va viniendo bien a la administración, sino lo que va viniendo bien al productor. Porque a pesar de que reconocen, y ya lo digo por la última etapa del año 2013, que reconocen que no es aplicable la ley de actividades 7 de 2011 porque no se había desistido del expediente y por tanto seguía rigiendo la ley de actividades 1/98, no obstante, la toman en consideración por si le viene bien al productor, por si se puede entender que ha desistido, etc. A pesar de que reconocen que el plan especial de la feria no era aplicable porque estaban suspendidos los equipamientos estructurantes, bueno, pues si acaso le viene bien al promotor, vamos a utilizarlo también. Eso sí, seguimos olvidándonos del PIOT y seguimos olvidándonos del resto de ley. Otra de las curiosidades, aquí no la tienen todos, sino que solamente la tienen cinco, es que había una visión o una imagen de técnico el día de la Junta. Técnico fantasmagórico que les reforzó en su idea de que lo que estaban haciendo era correcto. Y para eso, evidentemente, se tienen que poner de acuerdo con quien no estaba en la Junta, porque si no juegan al rato y al rato con el tribunal, pues entonces todo queda así, nadie asume. Y evidentemente, cuando todo el mundo apunta a Andrés Morales, por supuesto, le dice que no era. De manera que había un técnico, pero nadie sabe cuál. Y lo que ocurre es que en el acta, pues el señor secretario no dejó constancia de qué técnico era porque esas cosas pues, no las solía hacer porque no iba a haber problemas. Pues esto luego pasa lo que pasa, que esa coartada pues, no la pueden sostener. Es cierto que hay un expediente que se deja sobre la mesa en esa junta, pero lo que me llama la atención es a la vista de los informes grandes. A lo mejor ahí o había menos, o el negativo o el desfavorable era más grande, pero por algún motivo ese sí que se quedó sobre la mesa. Huyen también de la palabra urbanístico. La licencia de actividad no es una licencia urbanística, bueno, pero de lo que se trata es si al incumplir la normativa de actividades, al dictar la licencia, al emitir la licencia, al dictar el acto administrativo, se infringe la normativa urbanística. Ese es el quid de la cuestión. Y en este aspecto también tengo que poner de relieve que cuando el Ministerio Fiscal en las cuestiones previas planteó la aportación de documentos, se impugnó por todas las defensas, a lo mejor alguna no, pero por todas las defensas, creo recordar, esa documental porque consideraron que iban relacionadas con normas urbanísticas. Y me llama la atención, primero, esa simbiosis en la actuación de todos, pero que luego, cuando dos de ellas, la número 3 y la número 7, aportan documental sobre cuestiones urbanísticas y nadie se opone, pues entonces aplicamos el positivismo jurídico también a las defensas. Otra de las curiosidades es que todos intentan apartar del juicio al señor Juan Francisco Rosa, no quieren que esté aquí, porque yo no sé qué le importará al letrado de José Francisco Reyes o de Espínola, no sé, de cualquiera, que el señor Juan Francisco Rosa declare o no declare aquí. Si no afecta en nada a su propia actuación, no sé qué miedo tienen a que declare o a que le pregunten cosas, no lo sé. Hay otros acusados que a lo mejor están más relacionados. A lo mejor Leonardo puede pretender que el señor Juan Francisco Rosa no esté en el juicio, pero es que nadie quiere que Juan Francisco Rosa esté aquí sentado. Claro, es que hay muchos que salen en la revista de la inauguración de la bodega o que han estado y no salen en las fotos que tenemos. Y ese silencio de 7 de los 10 acusados, que evidentemente el Tribunal Supremo, todos ustedes conocen y no me voy a extender, no les tiene por qué perjudicar, sí que exige, sí que debe establecerse una serie de consecuencias, porque el silencio ante determinadas explicaciones que hay que dar, documentos firmados, documentos fechados, declaraciones certificales, etcétera, 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 sí que se debe dar su correspondiente consecuencia. Otro detalle más,
un poco a los informes. Nadie ha impugnado las fuentes de prueba que ha traído el Ministerio Fiscal al juicio. Lo único que se ha impugnado ha sido las transcripciones de las conversaciones telefónicas por parte de la defensa del señor Leonardo. No obstante, esa imputación se hizo y se les hizo desde el momento en que su propia defensa le preguntaba a él mismo por el contenido de dichas transcripciones y por el contenido de las conversaciones. Nadie ha impugnado que los documentos que se incautaron en el registro son esos, nadie ha impugnado que el expediente de actividad clasificada es ese y nadie ha impugnado que el expediente de cabildo sea ese. El tipo penal de prevaricación del artículo 404, que en un escalón más específico da lugar a la prevaricación urbanística del artículo 320 o a la prevaricación en materia de patrimonio histórico del artículo 322, y en un escalón más grave da lugar al de la prevaricación medioambiental del artículo 329, por tanto aquí enlazo en la protesta o en la negación, porque no ha sido ni una protesta de las defensas de don José Antonio Rodríguez Martín y de Gladys Acuña al decir que no son delitos homogéneos. Pues la verdad que no sé por qué no lo son. Están en la misma línea del delito protegido y tienen que poner la misma normativa, pero en el delito por el que iban siendo acusados hay que vulnerar más. Se alega indefensión de forma genérica, abstracta y sin especificar por qué, diciendo que no han podido proponer prueba, pero tampoco dicen cuál. No habiendo pedido la suspensión del juicio al amparo del artículo 788.4, no hay intervención grabada, por supuesto. Ese tipo de prevaricación del 404, continuando con la prevaricación urbanística, viene definido en multitud de sentencias de nuestro Tribunal Supremo. Y yo me voy a basar en una de esta misma sala, en este caso. La sentencia de la que fue ponente, el excelentísimo señor Antonio Castro Feliciano, el 4 de enero del año 2013, confirmada por el Tribunal Supremo el 19 de julio del 2013, entre cuyos fundamentos decía: nada se acoge a una debida y neutral actuación administrativa sujeta a la legalidad. Es absolutamente aplicable a lo que ha pasado en este caso. Si analizamos muy brevemente los elementos del tipo de la prevaricación administrativa, nos encontramos que el sujeto activo son todos los acusados, salvo el señor Rosa. Porque se incluyen interinos, se incluyen contratados laborales en el artículo 24, etcétera, etcétera. Y desde luego, tras la sentencia del 10 de febrero del 2010, un concejal es una autoridad, de eso no hay ninguna duda. Y las personas legales en derecho pueden cometer este delito tal y como se recoge en esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que han resuelto en un asunto administrativo, tampoco creo que cabe ninguna duda. En unos casos por acción y en otros casos por omisión, y que se han vulnerado normas urbanísticas, ni siquiera lo han puesto en duda muchos de los letrados, porque a lo mejor en el fragor de los debates hablaban de normativa urbanística para referirse a los principios y requisitos de la licencia de actividad. Pero es que la licencia de actividad es urbanística, si se entiende por tal, de acuerdo con el artículo 1 del objeto de la ley 1/98, que dice que la presente ley regula el marco, la ley regula en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias el régimen jurídico de espectáculos públicos y de actividades clasificadas, estableciéndose que como principio inicial tendrá que adaptarse el proyecto presentado a las ordenanzas municipales y al planeamiento. Eso como primeros elementos de contenido de los informes técnicos a emitir en una licencia de actividad. Adecuación del proyecto a la normativa urbanística de aplicación. Si no es la licencia de actividad, es una licencia urbanística, sí, por tanto, puede ser objeto de una prevaricación urbanística porque tiene que aplicarse en normas urbanísticas. Eso creo que ha quedado claro. Antonio Lorenzo lo explicó. No está cualificado como ingeniero para dar lecciones de derecho urbanístico, pero le mandan a analizar cuestiones urbanísticas, ahí está el documento 47 que se exhibió. Doña Sonia Gómez, al ser preguntada, manifestó que en los supuestos de actividad ellos solamente se encargan de la parte urbanística, de la parte urbanística de la licencia de actividad. Doña Delia López, a preguntas del excelentísimo señor presidente, supongo que se acordarán cuando le preguntó de la diferencia entre una licencia urbanística pura y una de actividad. A lo mejor
poner la palabra urbanístico, que la licencia es una licencia de obra, pero una licencia de actividad, evidentemente, a lo mejor no es una licencia pura urbanística, sino relativa. Y la señora de Díaz lo contestó. Pero más claramente se lo contestó a la defensa de Juan Francisco Rosa, cuando manifestó que no era clamorosa la infracción de la normativa urbanística, es una frase literal a preguntas de él. Que la decisión, las decisiones que se fueron tomando son arbitrarias o fueron arbitrarias, lo iremos desgranando porque es una cuestión fundamentalmente de fondo, evidentemente, de ajuste a la normativa penal blanco. Y al dolo. Si actuaron con abuso de poder, si es injustificable las decisiones que tomaron, como dice la jurisprudencia, si fue ostentosa, clamorosa, grosera, etcétera, etcétera, la decisión. Y uno de los parámetros que utiliza don Antonio Castro Feliciano y el resto de los miembros de la sala para definir una prevaricación dolosa es, entre comillas, por los informes conocían las graves irregularidades, omiten unos y asumen otros, conocen la ilicitud, enmascaran el dolo externamente, tapando su arbitrariedad. Ya me dirán a mí si no concurre tal definición en el presente procedimiento. Entrando en el tipo, o avanzando un poquito más de la prevaricación, la calificación se estructuró y así se va a hacer en el informe, empezando desde el punto de vista cronológico, no por el 322, sino por el 321, es decir, por los técnicos que emitieron informes que se pueden considerar, tal y como establece la calificación, como prevaricación urbanística o prevaricación común. Quizá todos pueden constituir prevaricación urbanística, pero desde luego no lo iba a modificar, porque eso sí que había supuesto agravar la calificación en el día de hoy. Si partimos de un tipo básico de prevaricación del artículo 404, es manifiestamente conocido que los informes de trámite no pueden constituir delito de prevaricación. Salvo que el informe, que no es decisivo, pero no es decisorio, sí que sea decisivo y se utilice para cooperar en la prevaricación de otro. Y uno de los ejemplos más claros que pone la jurisprudencia al respecto es el del papel de un secretario de ayuntamiento. Miren, desde el punto de vista de la naturaleza de los informes administrativos, la competencia, el titular de la competencia, el órgano administrativo decide libremente en base a los informes que se le van emitiendo a lo largo del expediente. Y la ley distingue si los informes son, en primer lugar, vinculantes o no vinculantes. Evidentemente, si el informe es vinculante, la voluntad del órgano decisor queda hipotecada y se produce un supuesto de competencia compartida sin perjuicio de que el informe, evidentemente, no tiene la naturaleza del acto, la presunción de validez, la recurribilidad, etc. Y en este procedimiento, ninguno de los informes que se emitieron era vinculante, ninguno. Solamente lo habría sido el que no se emitió, el de la calificación desfavorable. Pero otra cosa es que los informes sean preceptivos, que sean facultativos, y la ley dice que, salvo disposición expresa, los informes serán facultativos y no vinculantes. De manera que el órgano decisor, ya sea unipersonal o sea colegiado, cuando tiene dentro del expediente un informe técnico o un informe jurídico que no es vinculante, puede hacer tres cosas. Puede seguirlo, puede apartarse del mismo o puede pedir otro. Y parece que cuando hay un informe favorable, vincula siempre, por lo menos a los acusados. Eso se hace, evidentemente, por una razón muy sencilla. Como dice doña Pilar Parejo, algunos de los autos resolviendo los recursos de apelación a lo largo del procedimiento, en este tipo de delitos siempre se echan las culpas unos a otros. El órgano decisor le va echando la culpa al técnico, el técnico le va echando la culpa a lo que hay en el expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver por qué la postura de cada uno de los técnicos que van informando es absolutamente imprescindible para llegar al resultado final. Pero no olviden, aunque no sea objeto del procedimiento, pero sí objeto del debate, que esto no empieza en la licencia de actividad, esto viene desde el año 1999. No se olviden porque todo el complejo de estratos está ensamblado ya no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista jurídico. Todo tiene una explicación desde que se solicita poner la primera piedra hasta el último día. Todo. Y el acuerdo que tiene, probablemente, con todas las personas que intervienen, justifica que hasta el año 2017 estemos en la situación en la que estamos. Empezando por don Vicente Bartolomé Fuentes, lo único
que, bueno, le puedo agradecer dos cosas al señor Vicente. La primera es la cortesía y la educación con la que siempre se ha dirigido a este representante del Ministerio Público, a pesar de que muchas veces, y yo supongo que me odiará, pero muchas veces he tenido que tener juicios con él. Pero yo se lo agradezco en el día de hoy, teniendo en cuenta que probablemente no vuelva a estar otra vez con él. Y también le tengo que agradecer que explique en sus recursos, conforme a la ley de bases de régimen local, que los concejales no pueden decir amén después de que se les emita un informe, sino que tienen una responsabilidad. Y eso lo explica ahí, lo explica muy bien. No sé si es mérito suyo, mérito de su letrado, pero es verdad que dice que los concejales asumen responsabilidad civil y penal por las decisiones que adopten, votando favorablemente en los acuerdos de los órganos colegiados. Y eso es así, y eso lo dice la ley de bases de régimen local. Desde el punto de vista de la prueba del señor Vicente Bartolomé, los vínculos iniciales que tiene con Juan Francisco Rosa parten de haber reconocido que informó de forma grosera y contraria a la normativa de aplicación en Marina Rubicón, en el Hotel Sonbuy y en el Hotel Princesa Yaiz. Y lo ha hecho hace 3 o 4 meses. Es cierto que don Vicente tiene más condenas por prevaricación y que fue inhabilitado al ser confirmada la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial del 9 de diciembre de 2011. Y yo les invito a que la lean, les voy a leer solamente un poquito, por informes iguales, informes de procedimiento, informes de trámite como los que siempre ha defendido. Todos son iguales. Don Vicente además conocía ya de qué se trataba porque en el año 99 intervino y como fue una de las personas, o uno de los acusados, que se prestó a dar explicaciones, pues yo no le voy a cansar a la sala reiterando cuáles son los folios que se le exhibieron y cuáles son los folios en los que él intervino. Lo que sí que es cierto que a partir de su informe del 1 de agosto del 2005 del folio 640, él ya sabe que lo que se está pidiendo es mucho más que lo que tenía autorizado. Le corresponde como secretario velar por el impulso del procedimiento y su supervisión jurídica del expediente. Ahí está el mismo. Pero desde luego lo que no puede negar es que tenía que aplicar el artículo 16 de forma inmediata. Y si no es inmediato, antes de remitir todo el expediente al cabildo de Lanzarote, porque ya le constaba por el informe del señor Espínola o por el informe donde insertaba el señor Espínola, el informe de Amada Fontes del 27 de septiembre de 2005, donde decía que en ese sueldo no estaba permitido la bodega. Ahí ya lo sabía. Y luego, porque si tal y como él explicó, adopta las cautelas extra de preguntarle a la Dirección General de Sanidad, lo que no se entiende es que luego no haga caso a lo que le dice Sanidad. Por tanto, si el señor Vicente Bartolomé no para el expediente desde el mes de agosto del año 2005, está abriendo la puerta a que los demás puedan seguir hasta el final. Y si hubiera hecho lo que debía haber hecho, no se habría concedido, por lo menos en aquella circunstancia, la licencia de actividad. Por tanto, su papel en aquel caso es fundamental. Luego llega su supuesta participación verbal el 19 de diciembre del año 2008, como secretario del Ayuntamiento en el acto de la Junta. Él niega que les dijera que todo era favorable y otra de las cosas que ya había dicho en su declaración de fase institucional y que ratificó es que los concejales tenían a su disposición el expediente y que lo analizaron y que lo miraron. Lo que no es creíble es que con tal cúmulo de ilegalidades no advirtiera de ellas y si no ha dicho de ellas, debían haberlo hecho. Intentó esconderse con la Jefatura de Sanidad, porque debo entender que fue una cuestión de nervios. Y en aquel momento, año 2005, pues todo apunta a que lo hizo a sabiendas, tratándose de un interés de Juan Francisco Rosa, porque a esas alturas lo había hecho unas cuantas veces ya. Por eso luego se le condenó. Y además, la propia normativa a la que estaba sujeto don Vicente Bartolomé le obligaba a haber informado de las ilegalidades que existían. El artículo 3 del Real Decreto 1174/87 del régimen jurídico del funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional que él tanto ha repetido cada vez que ha tenido que comparecer
establece que el asesoramiento legal preceptivo está en uno de los puntos, en el apartado de informar en las sesiones de los órganos colegiados a los que asista, y cuando media requerimiento expreso de quien presida acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, y aquí nos ha dicho la alcaldesa, y es lógico pensar que así sea, que le preguntaron si estaba todo bien. Con el objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya que adoptarse. De manera que si se prevaricó en aquel caso fue porque el señor Vicente Bartolomé o lo instó o lo permitió. La sentencia a la que les hacía referencia antes, la del 9 de diciembre de 2011, realiza una serie de afirmaciones después de valorar la prueba que creo que también encajan perfectamente aquí. Nos encontramos ante una torticera interpretación de la normativa urbanística en vigor, puesta al servicio particularizado de intereses ajenos a la función pública, con inmediata finalidad de alterar el régimen jurídico del suelo, para contrariamente a la legalidad aplicable, en ese caso era crear suelo urbano donde no lo había, aquí es crear una bodega legalizable, y posibilitar luego una consolidación de las nuevas edificaciones con una apariencia de legalidad, de forma que forzara en su momento una modificación de esa normativa urbanística, ya hemos visto todo lo que pasó con el plan de la Jerez, con acomodación a esa realidad que lesionara de forma manifiesta el interés general que preserva la norma penal objeto de examen. Y dentro de ese conjunto de hechos, con relación a don Vicente Bartolomé, a la sazón secretario, como garante de la legalidad en su concesión, faltando a su deber jurídico, dio viabilidad con su pasividad, aquí ni eso, aquí con su actividad, a que se aprobase, máxima cuando era consciente de la verdadera situación de la parcela en cuestión, o espacio natural protegido en este caso, realizando una conducta que va más allá del mero impulso procedimental en cuya defensa se ampara, a señalar que se limitará a emitir informes de tramitación. Valorar la sala si lo que estoy diciendo no es exactamente lo mismo que lo que han podido. Paso a analizar la presunta participación y responsabilidad jurídico penal de don Andrés Morales. Don Andrés Morales también ha tenido la cortesía de contestar al Ministerio Público, se le agradece, y también siempre ha mostrado una auténtica corrección, y también es necesario decirlo. Tampoco voy a repetir todos los documentos que se han exhibido, porque los han visto ustedes y se los fui indicando. Pero es evidente que él, en los dos informes que realiza, uno para poner en marcha el trámite y otro para que se diera de forma positiva la actividad, son claramente contrarios a la normativa y lo sabía. Ya sea en su despacho, ya sea en las inmediaciones de su despacho, se incautó el expediente de actividades clasificadas. Es cierto que la carpeta del expediente 3205 llega hasta un determinado folio, creo que es el 640. Lo que pasa es que luego hay un cúmulo de documentos que están después y debemos presumir que todos esos documentos los tenían a la hora de valorar la concesión o no la licencia, porque ese documento sanador del 3 de diciembre del año 2008 está fuera de la carpeta blanca. Incluso la calificación favorable del camino tampoco está dentro de la carpeta blanca. Lo que pasa es que lo que se deja, por ejemplo, dentro de la carpeta blanca es la licencia de obra. Entonces vamos a entender que él seguía custodiando esos documentos o dentro de la oficina técnica, pues por razones simplemente de orden. Andrés vulnera de forma grosera la normativa porque se ciñe a las ordenanzas municipales que no eran de aplicación. Parece que no había nada en el mundo más allá que las ordenanzas, que el Plan General de Lleida, cuando yo creo que ha quedado lo suficientemente claro por parte de todos los peritos. Solamente ha habido un perito que ha dicho que el plan insular no era aplicable, que ha sido la última. Luego lo valoraremos, pero hasta los propios técnicos del ayuntamiento han ido manifestando que el plan insular era aplicable. Por tanto, Andrés Morales se salta drásticamente la aplicación del artículo 16, una vez más, de la ley de actividades clasificadas y no para la tramitación del expediente tan pronto como entra. Saber que en ese suelo rústico no podía construirse una bodega ni desarrollarse ninguna actividad. En su informe municipal del 12 de agosto del año 2005, en el que considera favorable la iniciación de los trámites, dice que el proyecto de actividad solicitada contempla las condiciones exigibles por las normativas actuales. Esa ambigüedad, sin especificar nada, cuando luego ya he dicho que eran las ordenanzas municipales o la General de Lleida, ya hemos visto que era absolutamente
injustificable jurídicamente, que es lo que requiere la prevaricación. Y luego dice que el emplazamiento está de acuerdo con las ordenanzas municipales y cuenta pues, con esa norma jurídica de tan elevado rango que es la autorización de la Consejería de Política Territorial. Eso cualquier persona que maneja el derecho administrativo, como es él, aunque sea ingeniero, sabe que eso no puede ser así. Pero luego lo que llama la atención es que en su segundo informe, casi un año después, cuando ya tiene mucha más información, el 29 de mayo de 2006 vuelve a aludir a la aplicación de la ley 98, sigue sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 16, y considera favorable la instalación de dicha actividad, pero ya dice que el emplazamiento solamente cuenta con la preceptiva autorización. Ya no se atreve a decir que cumple con las ordenanzas municipales. ¿Por qué? Porque ya conoce el informe de Espínola, que le ha dicho de forma expresa y por escrito que en el suelo C21 no está permitido el uso de bóveda. Y no lo copia de forma inocente, sino que lo hace con toda la intención. Andrés, por razones de su trabajo, pues se encargaba de más expedientes relacionados con la bóveda de estratos, y eso no es ninguna sospecha, es un dato objetivo. El documento 110 del folio 1211, la carpeta del expediente 2009-190, es muy importante, porque es la solicitud de primera ocupación de edificios instalada por BTL. La solicitud del 19 de mayo de 2002, que debe ser un error, debe ser el año 2009, de primera ocupación parcial de restauración de vivienda, folio 1213. Y luego el folio 1923, que sí que se le exhibió también el del 27 de mayo de 2004, favorable a la instalación eléctrica. Es curioso que con respecto a esta instalación eléctrica, doña Gladys, cuando se le pregunta por alguna de las anotaciones de su blog, habla precisamente de que esa es la instalación eléctrica para la que se le pedía consulta a don Polo Díaz y al parecer de Polo Díaz con respecto al PIO. Es decir, para establecer o instalar la electricidad en la Jeria hacía falta consultarle a Polo Díaz y ver el PIO, pero para construir una bodega o para la actividad de bodega no hacía falta. Alude en su defensa al informe de Andrés Curbelo de los folios 504 y 506, que no sé en qué puede descargar su responsabilidad porque se emite en el año 2011 y que desconozco quién es Andrés Curbelo ni si puede o no ser llamado a declarar. No quiero meter la pata, pero desde luego no se le ha citado. No se le ha citado para que sostenga ese informe, pero es igual, es del año 2011, con lo cual no puede sostener el parecer jurídico de Andrés Morales en el año 2005 ni en el año 2006. Y luego, es cierto que informó en licencias de actividad de las demás bodegas cuando eso le contesta el excelentísimo señor presidente, pues teniendo en cuenta que Andrés Morales entró en el ayuntamiento, según dijo, en el año 2000 y que las bodegas de la Jeria son bodegas históricas y tradicionales que llevan muchos años antes de que llegara, es difícil creer que informaran ellas. Por tanto, si sabe de sobra cuál es la normativa de aplicación, entre otras cosas porque su jefe lo tenía clarísimo en ese documento 47 del que tanto hablamos, lo obvia y luego, en el momento importante, cuando dice que todo está favorable, calla el informe de Espínola del suelo no permitido C21, se sigue amparando en una decisión de la Administración en la que no se pueda parar. Jesús Manuel Espínola Perdomo es la persona encargada de toda la tramitación, no desde el punto de vista administrativo, sino de el expediente 217, 2005 del camino. Y su participación es absolutamente crucial. Crucial porque aquí estaba el punto de inflexión. Aquí ya sí que llegábamos al informe vinculante. Si el señor Espínola hubiera dicho desfavorable, no se habría podido conceder nunca la licencia de actividad. Al sexo contrario, por el hecho de que el señor Espínola dijera favorable, eso no vinculaba a nadie. No vinculaba a nadie. No, es que la normativa lo dice, no es que ellos lo pensaran. Ya hemos visto que se rigen por automatismos y que cada vez que hay un informe favorable en cuanto a la palabra, prescindiendo del resto del contenido, había que hacerlo así. En su primer informe, que está en el folio 496, el 8 de septiembre de 2005, lo que dice es que no hay proyecto, con lo cual aquí la primera pregunta que hay que hacer es, entonces, ¿qué le mandó el ayuntamiento? Pues se supone que el ayuntamiento le mandó el proyecto. Y si lo primero que pregunta Espínola es que dónde está el proyecto, la pregunta es no solamente que dónde está el proyecto, sino si hay proyecto. Teniendo en cuenta que cuando le va a preguntar al señor Rosa, mándame usted el proyecto, lo que le está diciendo es que es una cosa muy laboriosa por hacer y que tiene 60 días.
El siguiente informe, los folios 633 y 634 del documento 130, es otro informe negativo del 26 de septiembre. Y este tiene muchísima importancia porque se lo notifica tanto el interesado como el ayuntamiento. El ayuntamiento, a partir de este momento, ya sabe que no se puede conceder la licencia de actividad y el propio administrado sabe que no puede ser concedida la licencia de actividad. También lo sabe. El 5 de mayo del año 2006, folio 489, emite otro informe negativo con el que se ampara en la normativa de ruidos, sin más. Y de ahí llegamos al del 1 de junio, en el que vuelve a repetir, se había olvidado en el 5 de mayo, pero en el 1 de junio, curiosamente, vuelve a incluir que no está permitido el uso por el C.21 y también se lo notifica al interesado. De manera que el interesado ya sabe dos veces que eso no está permitido. Y también se lo manda al ayuntamiento donde entra el 8 de junio. Al final, emite su informe favorable el 16 de junio del año 2006, folio 465, y él, si ese informe es estrictamente técnico, por otro canal llega a la calificación el informe de Badajoz. Esto es una cosa curiosa. Parece que su administrativa hace un trabajo que no hace él, y él, que venía diciéndole al ayuntamiento y a la señora Rosa que el uso no estaba permitido, no se lo dice al consejero de actividad calificada. La responsabilidad por el contenido manuscrito del folio 509, yo no se la he reprochado a él. Yo solamente le he preguntado si tenía explicación que se pusiera que el ayuntamiento tenía mucho interés en que llegara el informe de sanidad y que la liquidación iba a llegar en su buena parte. A mí me parece siniestro el contenido de eso, pero nunca se le ha achacado a él. Pero llama la atención. Y otra de las cosas que llama la atención es que haga referencia a aforo. Porque la ley, en el artículo 6, establece que dentro del contenido mínimo de la licencia se hace referencia al aforo para establecimientos destinados habitualmente a espectáculos. Con lo cual, ¿esto qué era? ¿Una bodega? ¿Una tienda? ¿Un centro de congresos? Sin perjuicio de que ya hemos visto que ese anexo o proyecto se le presenta a las 2 de la tarde del 15 de junio y él emite el último informe el 16 de junio, pero lo importante no es eso, lo importante es que él aporta al juzgado proyectos posteriores. Por tanto, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el proyecto de la bodega? ¿Cuántos proyectos hay? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuál es el que valora? ¿Sobre cuál es la calificación? ¿Por qué tienen proyectos posteriores? ¿Con la tesis de que le recibimos al señor Rosa todos los papeles que quiera mandar? Es que no hay explicación para eso. Yo, de verdad, que si mañana me convencen de que eso tiene una explicación, pues por lo menos me se me quitará la duda. Y todo eso partiendo de una base. Y es que lo que no podía ocultar nadie es que era de conocimiento público la obra. No hace falta volar para ver a través de ortofotos las dimensiones de la bodega Stratur. Es un acontecimiento. Es algo notorio. No se ve como un puerto, no se ve como un hotel, porque precisamente se hizo escondida. Y se pensó hacer escondida desde el primer momento. Pero evidentemente, los responsables municipales que debían salir y salir camiones y camiones y camiones y camiones, tenían que saber que eso no era un almacén de 900 metros y la venta de una casa. Lo tenían que saber. ¿Por qué vulnera tan groseramente la normativa? Ya no solamente por qué tiene dolor, que es omitir lo del C21. Al aplicar el artículo 17, esa calificación como visto le corresponde al cabildo, y es en este artículo donde se prevé por ley, aunque Amada Fontes diga que no lo sabe, que en este informe se puede hacer constar circunstancias relativas a aspectos urbanísticos que en ningún caso tenían carácter vinculante para los ayuntamientos. Bueno, el parecer del cabildo, lo mismo que se pedía el parecer de sanidad, pero aquí por ley. Pero hombre, el hecho de que no sea vinculante, que le digan que ahí no se puede desarrollar la actividad de bodega, es como para tenerlo en cuenta. Y si eres consciente de que desde el punto de vista urbanístico y el primer requisito que tienen que tener los informes técnicos para poder dar trámite y para poder concederse la licencia de actividad es que esté de acuerdo con el emplazamiento, con el planeamiento, el señor Espínola tenía que haber actuado
En ese momento, que ya era bastante tarde, pero de auténtico cortafuegos para que yo no siguiera adelante, por lo tanto, su responsabilidad penal es clamorosa. A partir de ese momento, ya no sigue contestando ninguna más, pero yo no me he olvidado de José Francisco Reyes. Y por eso le incluyo aquí, porque desde el punto de vista cronológico empieza a intervenir aquí. José Francisco Reyes, a diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de su carrera delictiva que está en los antecedentes penales, no decide sobre el fondo del asunto, en este caso. Pero sin su participación, al emitir ese informe favorable del ayuntamiento establecido en la ley, pues sigue abriendo la puerta a que la licencia se pueda conceder. Con este automatismo y este positivismo de que vamos todos diciendo favorable para justificar el dolo el día de mañana, pues José Francisco Reyes participa también. Los indicios de su responsabilidad penal son múltiples también. El primero es la carta que recibe del señor Rosa, que consta en el folio 4583, del 4 de noviembre del año 2003. Un momento en el que se está en plena ejecución de la obra, en el que no hay ninguna duda de que la obra no es lo que se ha autorizado a ejecutar, pero resulta que lo que se le está diciendo en la carta es que se le ha llamado por teléfono para pedir unos permisos, y en segundo lugar, por carta se le dice que se agilicen esos permisos que le ha pedido por teléfono, porque el Seprona está molestando. Y luego resulta que el Seprona que fue allí y dijo que iba a denunciar al señor Rosa por otra obra en otro sitio. Yo no sé si es casualidad, pero es que son muchas cosas las que se van haciendo mal. Además, el señor Reyes, que tiene esa familiaridad con el señor Rosa, y déjame decirle que el grado de descaro y de seguridad es tan grande que estas cosas se presentan por registro de entrada. Esta sí. Hay que tener seguridad de mandar semejante carta al alcalde para decirle: José Francisco, te pido que me habilites, que el Seprona ha venido a molestarme, tal y como hemos hablado en el teléfono. Es así. Esto se ve con toda normalidad aquí, pero bueno, esto no lo puede hacer cualquiera. José Pérez Correa ha sido condenado por concederle las mismas licencias del puerto y de los hoteles. Y siempre también dijo lo mismo: me baso en los informes. Yo no sé derecho, yo no sé nada. Yo soy pastor, yo soy cabrero, yo soy agricultor, yo soy un taxista. Hago lo que me dicen, pero no reconozco que he prevaricado. Y por intereses del señor Rosa. Y luego, José Francisco Reyes es una de las personas que más diligentemente actúa con el señor Rosa. Al folio 354, documento que no se ha podido escribir porque no ha querido contestar, consta una solicitud de Juan Francisco Rosa el 17 de diciembre del año 2005 por la cual pide que le den una copia de una prórroga de licencia. Bueno, pues la pide un día, se extiende un día y se le notifica el mismo día. La actividad ya sabéis lo que él mismo autorizó a construir. El 27 de julio del año 99, el decreto de licencia está en el folio 228. Pero además, José Francisco Reyes, el 10 de abril del 2003, 7 meses antes de recibir la cartita, dicta un decreto ordenando suspender las obras de la bodega, folio 3910, porque le han dicho a sus técnicos que falta proyecto de ejecución. Y aquí hay otra pregunta. Y el proyecto básico no faltaba, pues si se estaba haciendo una cosa distinta de la que se había utilizado. Y el proyecto de ejecución, ¿dónde está? Porque Ana Isabel Díaz del Valle no lo ha visto. Con lo cual, se paró la obra, tal y como consta el documento, notificándoselo al señor del tractor, porque si lo pone, se notifica el tractorista. Buscando toda la eficacia administrativa, por supuesto. Pero luego la obra es evidente que no se paraliza. Al folio 4564 y 4565 consta el testimonio de dos decretos del señor Reyes, del mismo día, del 14 de junio del año 2005, por el que se acuerda la prórroga y la transferencia de licencia. Una a Juan Francisco Rosa, pero le deben soplar que está mal hecho, o se debe dar cuenta el técnico de que está mal hecho, y entonces lo cambian y hacen lo mismo, pero a nombre de Juan Francisco Rosa Hijos. La pregunta es: ¿cómo saben que es Juan Francisco Rosa el interesado? Si hasta ese momento no era el interesado en el expediente de la bodega Strato, ya nos han contado que ha sido Piedad del Río, también fue Luis Castro, pero todo el mundo sabía que era Juan Francisco Rosa.
Los documentos en los que aparece la firma del señor Reyes son el 660, el 532, en el que pide informe a Salud Pública el 22 de marzo del año 2006. El 656 es el informe municipal, entre comillas, desde cuando los alcaldes tienen informes municipales, esto es otra cosa sorprendente, el 29 de mayo de 2006, por el cual manifiesta que procede a conceder la licencia de actividad. Y en el folio anterior consta la remisión del expediente al cabildo. Remisión del expediente que, como ya hemos visto, no tenía que haberse producido y por lo menos que hubiera mandado el proyecto, cosa que tampoco se hizo. De manera que todos esos indicios llevan a pensar que actuó dentro del plan preconcebido para que nadie le pusiera pegas a la Rosa, siendo conocedores ellos mismos de que habían concedido una licencia y de que aquello, lo que se estaba construyendo, seguía sin estar autorizado. Hasta el año 2005. Pasamos a lo que son decisiones de fondo, a los tipos, al tipo penal del artículo 220, párrafo segundo. En este caso, se trata de una licencia que es reglada, no cabe margen discrecional, en asunto administrativo de naturaleza también urbanística y a sabiendas. Los que deciden conceder esa licencia de actividad lo hacen absolutamente a sabiendas, como vamos a ver, y muchos de ellos también se escudan en que nadie les advirtió de que aquello fuera ilegal. El Tribunal Supremo también ha entrado a analizar la cuestión. Señala que con respecto a la posible relevancia penal o no de las advertencias de ilegalidad hechas u omitidas al prevaricador, lo siguiente: en modo alguno puede entenderse condicionada la punibilidad de la conducta arbitraria e injusta a las advertencias de ilegalidad que hubiera debido hacer el funcionario técnico a la autoridad decisoria no técnica. Se pretendería de este modo que la resolución, pese a su arbitrariedad e injusticia, no fuese punible si se hubiera emitido tal advertencia. Dice que los recurrentes insisten en respuesta a opinión evidentemente errónea, porque las advertencias de ilegalidad a las que el Código Penal no alude habrán de valorarse si existen como elementos añadidos de convicción para la percepción del dolo en la producción del acto administrativo injusto, y esto es importante, sin perjuicio de que su eventual inexistencia pudiera comportar responsabilidad exigible al funcionario omitente de su obligación profesional. Y entonces, entrando en la actuación de la Comisión de Gobierno, si había una parte común a todos los acusados, ahora hay otra parte común a todos los miembros de la Comisión de Gobierno. Evidentemente están los que están en esa delegación por la certificación del secretario de los folios 154-156. Es el día del positivismo de los informes, en los que unos se ven y otros no se ven. Como ya se han exhibido a otros acusados, no hace falta, no se les exhibió a ninguno de ellos, pero no hace falta que yo les repite cuáles son. Pero desde luego lo que sí que saben con la documentación que hay es que lo que se pide ya está construido. En segundo lugar, que lo que está construido no tiene amparo ni en la licencia urbanística ni en la comisión de autorización de suelo rústico. Que sanidad también se lo había dicho. Y que conforme al plan insular no estaba permitido. Deben haberlo rechazado. Don Vicente Bartolomé también transcribe en uno de sus recursos, creo que es, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección segunda del 25 de abril de 2007, relacionada con Marbella, en la que dice que Marbella no gobernaba alcalde ni concejal, sino asesores, siendo los concejales meros instrumentos en sus manos que votaban afirmativamente como mera formalidad más. Por tanto, es llamativo que quien gobernaba no tuviera capacidad de decisión, lo que contradice e infringe las más elementales normas que deben observar los concejales, ya que la Junta es el órgano que colabora de forma colegiada con el alcalde en el desempeño de sus funciones ejecutivas y administrativas. Pero de forma más reciente, y teniendo el honor de informarle al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, voy a decir lo mismo, pero en boca del Tribunal Supremo, y no de la Audiencia Provincial de Málaga. En su sentencia del 24 de noviembre del 2015, señala que las autoridades y funcionarios administrativos de alto rango no pueden conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que les son sometidos a la firma, por lo que generalmente deben fiarse
de los informes técnicos que los avalan. Y lo mismo puede decirse en el caso de los comportamientos omisivos, en los que no necesariamente tienen que conocer la obligatoriedad de dictar una resolución. Por ello es conveniente constatar la concurrencia de indicios que pongan de relieve algún tipo de interés espurio que acredite que la autoridad funcional administrativa actúa con plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto. Es decir, lo que está diciendo el Tribunal Supremo es que si demostramos el dolo y lo que demostramos es que lo que quería era aplicar su capricho para tener una decisión en beneficio de un particular en detrimento de la generalidad, aunque hay informes favorables, eso no les exime la responsabilidad. Su decisión está en el artículo 18 de la ley 1/98, cuando señala al alcalde, en este caso la competencia la tendría la Junta de Gobierno, resolverá motivadamente sobre la concesión o denegación de la licencia. El artículo 19 habla del efecto del silencio, pero lo que dice la ley es lo que ya hemos visto a lo largo del juicio, que si el informe era desfavorable, desvinculaba, y si no era favorable o condicionado, no desvinculaba. Y en este punto tengo que decir que en ningún momento surgió la ocurrencia brillante, de todas formas, pero una ocurrencia más, que la licencia estaba concedida por silencio positivo. En ningún momento, en el año 2008, ninguno de los que deliberaron ni de los que informaron se le ocurrió pensar que dos meses después, es decir, 23 de junio, julio, agosto, a partir del 23 de agosto del año 2006, dos meses después de que el señor Espínola notifica la calificación al ayuntamiento, ya había licencia de actividad. A nadie se le ocurrió. Y eso que lo decía el artículo 19, se supone. Como decía doña Elisa Perdomo, pero es que todo vale. Entonces, nunca lo alegaron, ni lo alegó Juan Francisco Rosa ni su defensa, ni lo han alegado después del año 2008, ni en el 2013, no lo han alegado nunca, hasta los escritos de defensa. De manera que no tendrían tan claro, ni es tan clamoroso, que estuviera concedida por silencio positivo. Y ese artículo 19, lo que establece es el régimen del acto presunto, si se ha cumplido desde el artículo 1 hasta el 18. Sin más. No es el artículo 19, silencio positivo, cualquier cosa. Pero es que tiene toda la lógica del mundo, por mucho que nos diga un catedrático de derecho administrativo, con lo que desde luego no puedo competir. ¿Vale? El silencio positivo, amplio o genérico. Pero hay que aplicarlo al caso concreto. Y lo que dice la ley de actividades clasificadas desde el primer momento es que si hay que rechazar la solicitud, si el proyecto ya no cumple con el planeamiento, ¿qué nos está diciendo que en el artículo 19, si no me conceden la licencia, la tengo concedida, si no me contestan expresamente, la tengo concedida por silencio positivo? Hay un principio evidente en el derecho administrativo que le ha dicho doña Joana Macías. Nunca se puede obtener presuntamente nada que no se pueda obtener de forma expresa. Y como la licencia de actividad no se podía obtener de forma expresa, no se podía obtener por silencio positivo. No se podía obtener de forma expresa por todo lo que estamos diciendo. Si desde el primer momento tenían que haberlo rechazado, después, cuando iban sabiendo más datos, lo tenían que haber rechazado igual. El artículo 62.1f de la ley 3092 vigente en aquel momento señala que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, son puros de pleno derecho. Expresos o presuntos. Y aquí no había ningún derecho, por mucho que diga el señor Rosa, a obtener una licencia de actividad. Ninguno. De manera que ese acto presunto nunca ha llegado a nacer. Es que hay que cumplir desde el artículo 1 hasta el 18 para poder llegar al 19. Y para que se dé esa posibilidad de acto presunto, no solamente se deben cumplir esos requisitos formales de que yo tengo una solicitud en plazo y no me contestan en un determinado plazo, sino que también tengo que tener una solicitud de fondo, y es cumplir con la normativa urbanística y de planeamiento. En el artículo 63.5 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias señala además que el suelo rústico incluido en un espacio natural protegido, cosa que no se ha puesto en duda, no pueden otorgarse licencias, autorizaciones y concesiones sin informe del órgano gestor del espacio. De manera que no puedan tenerse licencias ni expresas ni presuntas. Y este informe no existe.
Si además nos vamos al derecho administrativo parte general y el apartado 9 de la exposición de motivos de la ley 30/92, que decía que era un supuesto de nulidad de pleno derecho de los actos presuntos expresos contra los ordenamientos jurídicos por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Y el artículo 43.2, que quieren obviar, pero está ahí. Para su eficacia, los interesados o la propia administración deberán acreditar los actos presuntos mediante certificación que se deberá expedir desde que fue solicitada. Es decir, hace falta certificación y hace falta solicitarla. ¿Por qué? Porque el transcurso del tiempo de por sí no puede significar que una persona pida lo que dijo Yana Macías, una central nuclear o cualquier cosa en la Geria o en cualquier sitio, y como no me contestan, a los 2 meses ya la tengo concedida. No. Primero tiene que cumplir con el aclaramiento. Y en este sentido, el Tribunal Supremo, sentencia del 29 de enero del año 2009, dictada en interés de ley, dice algo que todos conocemos, y es que no se pueden entender adquiridas por silencio administrativo licencias contrarias al planeamiento por la normativa urbanística. Ya no es la ley, sino que ya es la interpretación de la ley y el interés de ley y el Tribunal Supremo. Y además señala que debemos declarar y declaramos como doctrina legal que el artículo 242.6 del texto refundido de la ley, sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio, y el artículo 8.1b del Real Decreto Legislativo 2/2008, son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el 43.2 de la ley del 92, es decir, que acabo de decir, no pueden entonces adquirir por silencio administrativo licencias en contra de la relación territorial urbanística, de manera que la cuestión está más que clara. Tan clara lo tenía que no se les ocurrió hasta el 2016. Y evidentemente no puedo competir con una catedrática de derecho administrativo, pero se le ha preguntado de forma amplia, genérica, abstracta y de parte. Pero es que tengo otro argumento más, y lo tenían ellos en la causa. Y es el auto del 21 de octubre de 2013 del juzgado del contencioso administrativo número 6 de Las Palmas, confirmado por la sentencia aportada por Delegada Isacuña en su escrito de defensa del 29 de marzo del 2014, folios 1614-16, que dice que de no adoptarse la clausura de una actividad sin licencia a todos los efectos, se daría lugar al mantenimiento de una situación o actuación ilegal preexistente por tiempo indefinido, a pesar de que no resulta autorizada por el ordenamiento jurídico, porque la falta de licencia no puede suplirse por el transcurso del tiempo, y que el conocimiento de una situación de hecho por la administración municipal y hasta la tolerancia que puede implicar la actitud pasiva de ella ante el caso de que se trate, no equivale al otorgamiento de la correspondiente autorización legalizadora de la actividad. Estamos hablando del restaurante. Después de estas generalidades que afectan a todo el grupo de gobierno, voy a ir muy rápido con respecto a los concejales. Evaristo García ha manifestado que estuvo en la inauguración en la que estuvo la flor y nata de la isla. Cuando habla de flor y nata, que la verdad que es curioso porque en la revista de la inauguración se habla de la palabra flor y nata, sale un montón de veces. Pero debe ser lo de flor y nata que había miembros natos y luego miembros electos, porque es que si ya de base se invitaba a todas las corporaciones municipales, supongo que insulares, entiendo que él estaría incluido dentro de la flor y nata, en la parte de nata, en la parte de miembros natos elegidos y invitados por sí, por definición. Si vemos la revista, ya nos daremos cuenta de que la mayor parte de las fotografías de los asistentes son cargos públicos y cargos políticos. No sé, a lo mejor había mucha gente de muchos círculos sociales, políticos, a lo mejor jurídicos, deportistas, etcétera, pero de nuevo las fotos de la revista, es decir, la publicidad de la revista, la publicidad de la bodega, darán a través de cargos políticos. No hay duda de que Evaristo votó a favor de su concesión, de que tenía los informes a su alcance, que los tenía delante, y vio que lo que estaba pidiendo era mucho más grande que lo que se había autorizado en la ciencia de obra. Tenía todo a su disposición, como digo, y a su defensa le contesta que hacer una bodega es lo más natural en la Geria, que si hubiera sido una casa se lo habría pensado. Pues depende de la sed, no le preguntamos si dependía de las dimensiones o dependía de otra cosa.
Pero si tenemos en cuenta que Vicente dice, y es lógico, y así lo han dicho los demás, que tuvieron a su disposición el expediente y algunos de ellos esto lo leyeron, no se puede hablar de que Evaristo actuara con negligencia ni con pasividad, sino que sabía también y optó y votó de forma arbitraria como todos los demás. Juan Lorenzo María Santana tiene una particularidad con respecto a Evaristo, y es que él por lo menos lee la palabra favorable, tal y como ha declarado. Lo declaró en su declaración judicial, en la que no se ha ratificado porque no ha dejado preguntarse, y así no se le preguntó. Y leyendo solamente la palabra favorable de los documentos que tiene a su disposición, el dolo es más clamoroso todavía. Además, en su defensa, le preguntó si se le exhibieron, dijo, de forma literal, nos interesamos un poco. Pues eso debe ser que el poco llegó hasta la palabra E, de favorable, o hasta la comilla. Juan Lorenzo Tavio Santana es uno de los que defiende sus escritos, que su parecer en aquel momento estaba validado no solamente por los informes de sanidad y los viernes de diciembre, sino también por uno del 17 de diciembre de 2008. Este es al que yo me refería antes, que se aporta en el folio 4221 y que se lo comunica por fax el 30 de julio de 2014, con lo cual, desde luego, que es 6, 7 años antes, pues no lo podía conocer. Como dice la sección segunda, en su auto del 21 de octubre de 2014, resolviendo una de las cuestiones planteadas aquí, los expedientes negativos constan. En el 17 de diciembre de 2008 no constaba, ni lo dice la parte. Y hay informes donde constan que el uso no está permitido por el C21. Y dice algo que está sedental, pero de sentido común. Una bodega con las dimensiones que aparece resulta tener muy superior autorizada, no puede pasar desapercibida a los vecinos de Yaiza y menos a un concejal. Eso es puro sentido común. Si pasamos a Leonardo Rodríguez anunciaba en su escrito de defensa que iba a impugnar algo, que se habían provocado vulneraciones de sus derechos y que lo iba a anunciar en el momento procesal oportuno. Ya no puede ser, porque ya no hay momento procesal oportuno, lo que no sé si lo impugnará o lo alegará en el informe, pero por lo menos entiendo que si no lo ha alegado en tiempo y forma es porque reconoce que no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental. Le es aplicable exactamente lo mismo que vengo diciendo, pero con dos, digamos, circunstancias que lo agravan más. La primera era licenciado en Derecho y segundo era concejal de urbanismo. Es normal que el señor Leonardo diga que no es capaz de interpretar un proyecto de instalaciones, pero sí un informe técnico y un informe jurídico, porque todos los días los veía y todos los días además los comentaba, porque hemos visto además que lo comenta por teléfono. En la primera llamada dice que leyéndolo que no lo veo claro, veremos luego la transcripción. Eso significa que a lo mejor hay unos informes que no vean completos y otros no. Estaba al tanto de los intereses del señor Rosa a la vista de lo que se incauta en su propio despacho. El expediente de primera ocupación parcial de vivienda se encuentra en su despacho. Y se encuentra en su despacho 9 días después de que el señor Rosa lo presente en el ayuntamiento. Como dijo el señor Antonio Lorenzo, no es normal que el concejal tenga expedientes administrativos y si los tiene porque ha mostrado interés. Si los tiene 9 días después es o porque son muy gentiles o muy dirigentes en la oficina técnica y le avisan de cuando llega algo del señor Rosa o porque el señor Rosa le ha avisado. Es destacable lo que le manifiesta su defensa y llama la atención. Igual que doña Gladys, eran contundentemente favorables los informes. Sus señorías lo valorarán, pero dice que la forma de votar además era muy sencilla. Dice que si decían favorable, nosotros lo veíamos, pues ya está. Pero que veían el qué. El nombre del interesado o el objeto del informe, ¿qué veían? Decía que no era intuible que fuera ilegal lo que se pedía. A pesar de que reconoce que estuvo en la inauguración, pero solo 2 minutos, que no le dio tiempo a nada, que había muchas personalidades, pero que solamente vio una casa, árboles y jardines. La pregunta es, ¿qué casa vio? ¿Qué casa vio? Que la secretaria no le informe de cuál es el orden del día de una junta de gobierno, no hay quien se lo crea, con todos los respetos. Y que estuvo en la
inauguración de paso, puede ser, pero le cundió los dos minutos, porque a lo mejor en 5.134 hay una foto de Leonardo Rodríguez en la fiesta de la carrera. Lo podrán, no sé si lo identificarán después de 8 años o 7, pero 9, pero no se ha querido reconocer, pero en fin. Tiene una relación de camaradería con don Juan Francisco Rosa evidente, obvia, descarada. Es la persona a la que el señor Juan Francisco Rosa llama cuando necesita algo. Y lo que también llama la atención es que diga que como concejal su teléfono lo tenía todos los vecinos y le podían llamar, y que en 90 días que estuvo intervenido a 100 llamadas por día, pues no sé si son 9.000, pero David habría muchas llamadas de vecinos pidiéndole cosas. Ha tenido la oportunidad de solicitar a lo largo del procedimiento que se incorporaran las conversaciones telefónicas con todos los vecinos de Yaiza para ver cuántas veces le pedían favores. Eso lo ha podido hacer él. Y yo no sé si además todos los vecinos de Yaiza tienen sus dos teléfonos, porque señor Rosa sí. Una persona a la que llama Juanecico, con la que va a quedar a comer, con la que va a quedar a cenar, etc. En la llamada del 22 de diciembre, él ha manifestado que acudió a dar la felicitación de Navidad del partido. Eso hay que ponerlo en contradicción, aunque sea, con la declaración de Juan Francisco Rosa el 26 de noviembre de 2014, en la que dijo que llevaba Leonardo a Juan Francisco una botella de vino. Mire, yo no voy a elucubrar en absoluto de para qué fue ni qué fue a llevarle. Lo que sí que le dice el 22 de diciembre es que tiene que llevarle algo a su madre, ahora con el hijo. Yo no sé si se le pone dando interés, porque le dice que el otro día estuvo llamando a la puerta y no pudo acceder, pero lo que sí que consta en el folio 663 es que la licencia de actividad se notifica al señor Rosa a través de un empleado el día siguiente, el 23 de diciembre, folio 663. No estoy diciendo con eso que le lleve la licencia, lo que estoy diciendo es que un concejal de urbanismo tiene mucho interés en ir a casa del interesado en el expediente a llevarle algo. Y eso, pues no sé si es muy normal. Si analizamos sus conversaciones, pues vemos la relación de camaradería, pero hay que analizarlas también con otros técnicos. Y en la primera de ellas, lo que llama la atención es que dice esto: leyéndolos parece que son todos favorables cuando están hablando de informes, pero están dudando. Y hay otro, el otro interlocutor que le dice: yo he visto cosas, depende de cómo te llames. En la siguiente llamada, la número 4 del listado, en la que no habla con Juan Francisco Rosa, sino que habla con Andrés Curbelo, Leonardo se está preocupando por la luz y por el agua de la Geria. El agua de la Geria, preocuparse por el agua de la Geria es preocuparse por el agua de la Bodega Stratos, entre otras cosas, porque en esas fechas tenían todo el litigio de los informes de sanidades, y sí o sí no. Esto es el 9 de diciembre de 2008. El resto de las conversaciones las analizaré cuando analice la responsabilidad penal de señor Rosa. Por tanto, cuando don Leonardo vota porque quiere beneficiar al señor Rosa de forma arbitraria y haciendo de la norma su propio capricho. El último de los miembros de la Junta de Gobierno es la alcaldesa Luisa Acuña Machín, que es aplicable exactamente lo mismo, en la que concurre otra particularidad, igual que en la de don Leonardo, que es que la tiene la abogada en aquel momento. También se apoya en documentos que no estaban en el expediente, como el 17 de diciembre del 2008. Nunca se ha dicho que votaran como borregos, como ella definió muy bien. Lo que se le dice es que votan como automatismos, dejándose llevar por lo que saben que es ilegal. La foto de la revista de la inauguración de la bodega del folio 5.123 se la ve a doña Gladys posando con otros cargos públicos delante de la tienda. De manera que vería que a mí no era una casa, y como dijo Pedro Sánchez o como dijo Amada Fontes, que estaba muy enfadada ese día, pues la bodega se la enseñaron a todos los que fueron allí. Sí, era el momento novedad, era la novedad. Lo importante es que en el folio 5.130 constan unas declaraciones de la alcaldesa a la revista del dueño de la bodega.
Y en esas declaraciones manifiesta de forma literal, por lo menos lo pone entrecomillado, no sé si lo dijo ella, es una obra de envergadura, sin precedentes en la isla. Sin ser entendida, es evidente que la inversión ha sido importante. Esto significa que la bodega la ha visto por dentro. No puede tener otra explicación, porque no es de envergadura ni tiene gran inversión la tienda. Lo ha tenido que ver completo. Y en su libreta, que tengo que decir que sí, que está foliada en la esquina superior derecha, el pequeñito, el documento 1, luego va teniendo 1-1, 1-2, hasta más adelante. El letrado que la defiende le preguntó por el documento 1.18, el vuelto del 1.22 y el 1.33. El primero es cuando habla de bodegas de la Genia, el segundo es cuando habla Antonio Playa del Sur, que es el de San Juan Francisco de la Urgente, y el 1.33 es el de la Luz de la Geria, parecer de pueblo en cuanto a la interpretación del peón. Si seguimos analizando la libreta, yo entiendo que cuando se coge la libreta da mucha pereza analizar más cosas y además tener que interpretar la letra y traducirla. Pero bueno, se entiende bastante bien. En el punto 1.35 hay otra anotación que viene a decir así. Anotación sobre el Vallito de Uva. Si se acuerdan, es la finca a la que fue el Sebrona a molestar y que provocó la carta del señor Rosa a José Francisco Reyes. Aclarar con el cabildo si conforme al PIOT, otra vez, está o no expresamente prohibido para solucionarlo de las medidas urgentes. Unidad de actuación, suelo agrario industrial, verificar si se prohíbe expresamente en el PIOT. Y luego en mayúsculas, PIOT, mayor informe desfavorable. El cuento del 1.58 pone decreto de bodega Stratus guión Olivia con una flecha antes, una indicación de una flecha, y luego pone esto y debajo pone una anotación que pone Rosa, la Geria, tema agua. En el folio 26, o el documento número 26 de recinto en el que están todos los documentos y contratos de doña Gladys, pone reunión del lunes con Juan Francisco Rosa. Eso no quiere decir que tuvieran que hablar del decreto de licencia, no digo eso, pero es otra anotación de que tenía contacto con él. El documento 47 es el que se le exhibió y por el que se preguntó a don Antonio Ruiz. Por tanto, doña Gladys, como licenciada en Derecho, como alcaldesa, como persona que pudo ver y vio el contenido de los informes del expediente, decidió de forma arbitraria el 19 de diciembre de 2008. Pasamos a las decisiones por omisión. Pasamos al año 2013. Bueno, al año 2013 no. Desde el minuto 1 hasta el 20 de diciembre de 2013. La posibilidad de cometer delito de prevaricación por omisión está absolutamente consolidada por la doctrina. Desde el acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del 30 de junio de 1997, en la que se establece que la posición de garante del alcalde es indudable y que como tal alcalde solamente el 1% del número de nominaciones inherentes al cargo, las que precisamente por ejercerlas las conocía abiertamente. Nos vamos a ir a una sentencia muy reciente, la de sentencia del Tribunal Supremo del 13 de febrero de 2017, para ver si se parece en algo a esto. La sentencia considera cometido el delito de prevaricación omisiva del alcalde condenado porque teniendo pleno conocimiento de que se estaban realizando obras de gran entidad en uno de los hoteles más relevantes de la localidad, aquí se está desarrollando una actividad en uno de los complejos turísticos más importantes de la isla, careciendo de la licencia necesaria y sabiendo que esta licencia no podía concederse legalmente, ya veremos por qué la ley sabía que no se podía conceder la licencia, permitió que continuase. Después señala que la sala ha admitido la posibilidad de cometer el delito de prevaricación por omisión en aquellos casos especiales en los que era imperativo para el funcionario dictar una resolución. Es evidente que no cualquier omisión puede ser constitutiva de prevaricación porque no el incumplir y el obviar cualquier formalismo es una prevaricación. Pero cuando lo que se obvia son los instrumentos de control específicamente establecidos por la legislación para que una ilegalidad no se cometa y se hace abstracción de los mismos, entonces sí. Consta en el relato fáctico que el ayuntamiento que dirigía el recurrente, en este caso el alcalde, realizó una inspección, por lo que se abrió un expediente de actuaciones previas por infracción urbanística, aquí por licencia de actividad y por infracciones urbanísticas, se supone que lo deberían haber abierto porque no era lo mismo que construyeron lo que estaba autorizado, que llegó a su fin y quedó paralizado por la inactividad del alcalde.
Aquí lo de la inactividad del alcalde o alcaldesa será objeto de matiz y de explicación posterior, porque es verdad que pone en marcha inspecciones, que los decretos de cese los acuerda el concejal, pero que el protagonismo de tomar cartas en el asunto lo asume. Como más adelante analizaremos, sigue diciendo la sentencia, esta paralización viene acompañada de un aviso telefónico personal del recurrente. Aquí el aviso telefónico, pues no sé si se dio, tenemos otros avisos telefónicos, a los responsables de la ilegalidad, pero lo relevante es constatar que la Administración había realizado una actuación administrativa tras la cual era legalmente preciso dictar una resolución. Y destaca que la finalidad de cometer una prevaricación siempre es beneficiar o perjudicar a alguien. Y evidentemente, como más daño se podía hacer, era cerrando el negocio grande, que era el de la bodega. Se cerró el negocio chico, que era el restaurante, y se dejó a la tienda y la bodega. El hecho de que las competencias urbanísticas estuvieran delegadas en el concejal de urbanismo tampoco le exime de responsabilidad, no solamente porque las podía haber abocado, sino porque, como también dice esta sentencia, asumió ella el protagonismo de inspeccionar y de comprobar si aquello estaba en orden. La versión que da Gladys del lunes pasado no solamente es la misma del positivismo de que todo es favorable y de que todos los informes y que todo viene validado desde antiguo, sino que, a diferencia de lo que venía diciendo hasta este momento en sus escritos a lo largo de la causa y lo que dicen sus técnicos en sus informes de agosto y de octubre del 2013, ya no son las dudas de interpretación del plan especial de la Ajería, porque ya nos han dicho que no se podía aplicar porque los equipamientos resultantes estaban suspendidos. En segundo lugar, tampoco son las dudas de interpretación de si se aplicaría la ley de actividades clasificadas y de la 2011, porque nos han dicho que, como no había existido el interesado del expediente, era de aplicación la 1.98. Ahora nos ha dicho que no cerró porque no tenía personal. Lo cual no explica por qué sí tenía personal para cerrar el restaurante. Ni cuánto personal necesita para que, si acuerda el cese de la actividad, se ejecute. Porque es que el 11 de octubre hay un decreto de cese de la actividad, pero no lo ejecutan. Es lo mismo que cuando cesaron la obra 10 años antes. No puede acogerse la línea de defensa de que nadie le dijo que había exceso de edificabilidad, porque es evidente que se lo dicen. A Isabel del Valle, ¿cuántos metros cuadrados de bodega y de instalaciones le dice que hay en sus informes? ¿Cuántas veces se lo dice? Pero ella ve además la licencia de obras y además les pide que les digan si se ajustan a los títulos habilitantes. Lo que sorprende también es que al presidente del Cabildo le dieran vino estratus el día de la inauguración y ella diga que nada le hizo pensar que estaba bien funcionando. El Ayuntamiento en este momento, el año 2013, tiene muchísimos datos para saber que la bodega de estratus está funcionando sin títulos realmente habilitantes. En los folios 160 y siguientes consta el expediente de calificación territorial al que yo me referí y que ahora explico el por qué consta en las actuaciones, porque nadie ha pedido que se sacaran de este procedimiento esos documentos. Están los folios 161 a 218 del proyecto de ampliación de febrero del año 2011. Se pide un proyecto de ampliación sobre lo que ya existía, no sobre lo del año 99, por cierto. Y los planos del folio 217 demuestran que, evidentemente, la bodega era mucho mayor que lo autorizado. Ya tenía un restaurante, etc. Y al folio 410 consta la notificación al Ayuntamiento del acuerdo del Cabildo del 20 de septiembre del 2012, teniendo por desistido a Rosa de esa calificación territorial, con lo cual se enteraron al mandar el expediente al Cabildo y se enteraron de vuelta. A este respecto, voy a aclarar las dudas del letrado de don Andrés Morales sobre los requerimientos que se harían al señor Rosa en el expediente de calificación territorial. No hay sino que mirar los folios de la causa. El expediente de calificación territorial, si miramos el folio 507 del procedimiento este, se verá que es el 633 de la causa general. Si vemos el 508, no es el 634,
correlativo, sino que es el 682. Y si vemos el 509, ya nos vamos al 825. ¿Qué significa eso? La causa se formó a través de los testimonios que pidieron el Ministerio Fiscal. Documentos que eran los importantes, porque no es objeto de este procedimiento el engaño que intentó también estudiar y que consta en la calificación provisional completa con la licencia de actividad. Es que les intentó engañar otra vez y por eso no lo cuadró. Y todos esos documentos están ahí y están narrados en el escrito global de conclusiones provisionales. Eso fue lo que pasó. Entonces, en la causa 1089/2009, la calificación territorial, el expediente está completo de los folios 628 al 912. Ahí tiene todos los requerimientos, ahí tiene toda la documentación y ahí tiene cómo intentó engañar con la ubicación de las fincas, de las parcelas y donde estaba. Claro, pues no pudo demostrar que la finca era suya, pues tuvo que desistir. Pero también lo sabían de otra forma. Y es que a los folios 981 y siguientes constan las actas de inspección por el impuesto de actividades económicas de los ejercicios 2008 al 2012 de las múltiples actividades que se llevaban a cabo en la bodega. Claro, si doña Gracia dice que el ayuntamiento estaba arruinado, pero si no se pagan los impuestos de actividades económicas, no se paga IBI, no, decía que no pagaban los hoteles, y la bodega estatal tampoco paga IBI, desde luego no paga IBI por toda la construcción que es que no paga IBI por nada, pues entonces a lo mejor tiene el ayuntamiento como lo tenía. Pero es que en estas actas de inspección, que es uno de los argumentos que utiliza Juan Francisco Rosa para sostener que el ayuntamiento ya sabía que aquello estaba funcionando cuando le clausuran el restaurante, y es una de las alegaciones que contesta doña Adelia López cuando dice que la pasividad de la administración no quiere decir que esté consintiendo lo que está pasando. Bueno, pues es importante porque en el folio 1039, una vez más, le pillan al calcular la cuota tarifa de las actividades que está realizando, y entonces le dice, hombre, no, la cuota del impuesto que tiene que abonar no es por las dimensiones de metros cuadrados que usted nos cuenta, sino por las reales. No ha parado de intentar engañar en ningún momento desde que inició toda esta pirueta. Y además, en todos los ámbitos. De manera que, si ya tenían esos datos, y además la técnica municipal le está diciendo en sus informes de agosto y de octubre que ninguna de las edificaciones están amparadas en ningún título habilitante, lo que hay que analizar ahora es cuál es el significado que se le da, que se le da la palabra habilitante. Porque llama mucho la atención que el restaurante, como no tiene ni licencia ni proyectos, lo cerramos. Pero como lo demás sí tiene. ¿Pero qué es lo que tiene? La obra que tiene. La obra que tiene proyecto, ¿cuál es el proyecto que tenía? El de la reforma de los 900 metros de la casa, eso es tener proyecto. Y tenía una licencia del año 99, eso es tener un título habilitante. O lo que es título habilitante es realmente lo que existe. Y la bodega, ¿qué título habilitante tenía? Que tenía licencia de actividad. ¿Pero licencia de actividad de qué? De la bodega, también de la tienda, del restaurante y sobre 900 metros, sobre 2.000. ¿Eso es habilitante? No, eso es licencia, pero eso no es habilitante, porque están diciendo que no hay nada que encaje. Y además, otra de las cosas que le dice a Isabel Díaz del Valle es que la licencia no podía haberse concedido desde el primer momento porque era incompatible con el plan insular. Por tanto, la alcaldesa sabía de sobra que nunca se podían haber otorgado las licencias, ni la de obra, ni la de actividad. Como justificación a sus piruetas para aplicar ahora la ley 7/2011, ahora la 98, remiten a la Agencia de Protección, al amparo del artículo 190 del texto refundido, el expediente por si la agencia le parece bien y sancionar por vía administrativa el tema de la actividad. Pero se olvidan de aplicar el artículo 200, que era el que tenía que haber aplicado y que era el que les iba a dar serios problemas. Por eso digo que se encontraron en un callejón sin salida absolutamente mayúsculo, que es el del artículo 186, el momento en el que el administrado que tiene una licencia se la anula y le puede exigir responsabilidad patrimonial. Ese fue el verdadero problema. ¿Ustedes imaginan cuáles eran las consecuencias para el Ayuntamiento de Lleida si hubiera procedido a la revisión de oficio de las dos licencias que le constaba y que sabía que había otorgado ilegalmente? Lugar, poder reconocer la prevención y, en segundo lugar, la ruina. Lo que pasa es que el artículo 186, en los supuestos de responsabilidad administrativa, al final dice, bueno, voy a leerlo al principio, en los supuestos de anulación de licencias, de manera injustificada en su otorgamiento o denegación improcedente, los perjudicados podrán reclamar de la administración actuante el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Pero al final, señala que en ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
¿Cuánto dolo culpa tiene el señor Rosa en sus solicitudes, en las que no hay ningún papel que diga la verdad? Toda. Pero, ¿cómo justifica el Ayuntamiento de Llaiza que le han engañado? Porque si el señor Rosa ya les está diciendo, oiga, miren, no me reclaman estos impuestos, no me cierran el restaurante, si ya sabían que yo llevaba haciéndolo, y cuando les amenaza con sus alegaciones del 17 de julio, en que si le cierran las cosas, no solamente va a actuar contra ellos, sino que va a actuar contra otras instalaciones del municipio, el Ayuntamiento tiembla. Porque es la forma de actuar. Si a uno le han dado una cosa, a mí también. Y si a mí no me la dan o me la quitan, se la quitan a los demás. Esa fue la grave consecuencia por la que se vio el Ayuntamiento de Llaiza. Por lo tanto, tuvo que seguir enrocándose, tirarse por el precipicio y seguir disimulando. Otro de los argumentos que se señala por Delia López es el de la urgencia. El restaurante se cierra por motivos de urgencia, conforme a la ley 7/2011, esa que aplican según le convenga o no. La pregunta es, como dice que es por tratarse de una actividad susceptible de causar molestias o producir riesgo a las personas por su emplazamiento al estar en un espacio natural protegido, la pregunta es, ¿y el resto? ¿Esto le ocurre al restaurante? ¿Y el resto queda más peligroso del restaurante? Porque no lo cierran. Eso es una arbitrariedad. Y analizando de forma somera el informe y la exposición de doña Delia López, hay que hacer alguna valoración. No pretendo tener más razón que las partes de contrario y las demás acusaciones, y desde luego no pretendo tener más razón que ella. Simplemente lo someto a criterio del tribunal para que valore, teniendo en cuenta que las periciales jurídicas son lo que son, y que de acuerdo con el principio de jurisprudencia, el tribunal debe saber todo, debe saber el derecho administrativo, debe saber toda la jurisprudencia, debe saber cómo, debe saber, se supone que todo. Por lo menos que se admite, porque evidentemente en determinadas materias tributarias o como este tipo de legislación, pues auxilia a la hora del enjuiciamiento. Y hay que partir de la base de que doña Delia López es personal de confianza de la alcaldesa, de la que era compañera de despacho de los 10 años anteriores. En segundo lugar, no justifica los vaivenes de que ahora aplico una ley, ahora aplico otra. Y ese buenismo, y qué sorpresa que van haciendo alegaciones antes de que nadie le diga nada, y antes de que les inviten, y antes de que les digan por qué, se va admitiendo todo. Pero si es que eso no puede ser, si es que no somos todos iguales, es que eso es arbitrario igual. ¿Cómo que para no causar indefensión? Los procedimientos administrativos, sin perjuicio de que una cosa es el derecho al acceso a los expedientes y otra cosa es el cachondeo de los movimientos. De los expedientes que tienen vida propia. Entonces, los expedientes administrativos serios no se pueden mover por fax y no se pueden mover cuando al interesado le conviene. Y desde luego lo que no se puede hacer es cambiar la normativa de aplicación porque al interesado le venga bien. Porque al final lo que hace, y lo han reconocido expresamente, es eso. Por si ha desistido en este escrito porque nos ha presentado la declaración responsable, venga, vamos a aplicar la ley 7/2011. Venga, como hace alegaciones por si acaso, venga, se las vamos a estimar. Como dice que es el plan de la feria, venga, vale, nos vamos a olvidar del plan insular y que está suspendido. Todo eso es lo que va pidiendo él. Doña Delia, como doña Ana Isabel, le van diciendo a la alcaldesa y al concejal de urbanismo que no hay nada que cumpla. Y lo que llama mucho la atención, como jurista, que se atreve a hacer ese informe, cuando le pregunto, ¿y no cayeron en la posibilidad de anular el acto administrativo? Dile que no. Por lo que solo, pero desde luego se le quitó la cabeza rápido. Acto administrativo que podría haber sido anulado en cualquier tiempo y sin sujeción a plazo, tal y como ha dicho la perito Lozano Mutata en una de sus afirmaciones. Y doña Delia López da una de las frases de este juicio a preguntas del letrado de Juan Francisco Rosa. Dice que con la calificación del cabildo se llama apariencia de legalidad. Claro, pero si se trata de eso,
de vestir el santo y de formar el trampato, de crear la apariencia de realidad y de dar seguridad jurídica. La pregunta es, ¿a quién le da la seguridad jurídica? ¿Al Ayuntamiento de Lleida, a Juan Francisco Rosa o al conjunto de los ciudadanos de la isla? Aquí. José Antonio Rodríguez Martín les aplica lo mismo que a doña Gladys en cuanto a la omisión. Además, no es que fuera el máximo responsable, pero era concejal de urbanismo y es el que, si dicta el decreto de cese de las actividades, supervise, según la que estaba cayendo, se supone que el 11 de octubre, que aquello no continuara. No obstante, hasta el 20 de diciembre del año 2013 seguía aquello abierto y seguía en funcionamiento, por lo tanto, la arbitrariedad en esa omisión era manifiesta. La participación de José Antonio Rodríguez Martín también se debe destacar, porque él también participa en la emisión del decreto de prórroga de la transferencia de licencia a favor del señor Rosa. Antes hemos hablado de los decretos del señor Reyes. Bueno, pues el señor Rodríguez también participó, ¿no? El mismo día, también dictó. Y aquí, pues, les debieron decir, o les fueron chivando que, claro, como esto se lo dan el mismo día, pues fueron cambiándolo. Pues el señor era uno, luego era otro, ya el contenido es otro. Y aquí incluyen destino bodega. Esto es muy importante. Muy importante que la transferencia de licencia a otro administrado, porque una sociedad absorbe a otra, es muy importante esta falta de seriedad en las resoluciones administrativas, en las que se cambia el interesado y luego se cambia el contenido y el objeto de la licencia. Incluye destino moneda. Y el 2 de diciembre del año 2015, yo les voy a explicar lo que por qué vino el Policía Nacional, por qué se le mandó al Ayuntamiento de Lleida y por qué se ha preguntado a doña Gladys las razones de tan tempestiva o impetuosa presencia policial. En su declaración judicial, José Antonio Rodríguez Martín aportó ese decreto y ese decreto suponía su participación, que era auténticamente novedosa en este procedimiento. Hasta ese momento pensábamos que solamente había sido José Francisco Reyes. Claro, cuando se preguntó cómo había surgido ese documento y cómo lo habían obtenido, se dijo que se había solicitado. En aquel momento, la letrada que representaba a José Antonio Rodríguez Martín era la misma que representaba a la alcaldesa. Y la juez de instrucción, por lo que optó, fue por mandar a la policía para que le acreditara efectivamente los documentos oficiales de un ayuntamiento. Se obtienen de forma oficial y legal o se obtienen con abuso de confianza o con abuso de poder. Y da la casualidad de que el Policía Nacional fue inmediatamente para acreditar si ese documento de dónde se había sacado. Y lo que se certificó es que no había ninguna solicitud de obtener un decreto del libro de decretos del Ayuntamiento. De manera que la información, una vez más, ya no solamente se mueve el interés de Juan Francisco Rosa, sino que también se movió el interés de este caso concreto. Esa certificación está en el folio 4503. Una vez más, la picaresca, la ilegalidad y el uso y abuso de las administraciones públicas en el interés particular. Sí que dio un detalle a preguntas de su defensa cuando dice que si su decreto es copia-pega de los informes. Dijo que sí, pero que los lee. De manera que si los lee, no se le ocurre preguntar si eso realmente es legal o no es legal. No, como están todos en poner el parche y disimular ante el juzgado número 5 de que están tomando medidas cuando realmente no las están tomando de forma efectiva, pues al final lo que ocurre es tremendo. Voy terminando ya porque ya solamente me queda analizar la responsabilidad de uno de los acusados. Acusado al que desde el primer momento se le acusa por dos delitos. Es contradictorio no cambiar el relato fáctico, el relato histórico, con que sean dos hechos, dos delitos distintos, pero no es en absoluto contradictorio. Y lo que dije en el momento de las cuestiones previas es que se podrían cambiar. A lo mejor dije A.
concursividad, no lo debería decir de concursividad, no sé, pero lo que también mencioné fue concurso de leyes. La conducta del señor Juan Francisco Rosa, lo que puede ser es un delito para cometer otro, o que con una misma acción sean dos delitos a la vez. Eso deberá deliberarlo y decidirlo la sala. Si es un delito, si es un delito para cometer otro, si son dos o si es ninguno. Y no hay ninguna modificación. La precisión del director es una obviedad jurídica. No es que sea una precisión para alterar ni para evitar la prescripción, que si tan clara era, pues se ha negado muy tarde. Simplemente se pretende que el señor Juan Francisco Rosa sepa de qué se le acusa y por qué. Y no se le cause ninguna indefensión. Indefensión que no se puede causar porque esto sí que es contradictorio. Lo que no se puede es reprochar todo esto al Ministerio Fiscal y no pedir la suspensión del juicio. Es lo mismo que han hecho los dos acusados. Ninguno ha pedido la suspensión del juicio. Por tanto, indefensión no puede haber. Y voy a intentar analizar o demostrar por qué la misma actuación de la señora Rosa puede ser los dos delitos, uno para cometer el otro. Sin perjuicio de que, tal y como dice el Tribunal Supremo, sentencia del 28 de febrero de 2014, excelentísimo señor don Antonio Moral García, lo que les vincula a ustedes y lo que vincula el principio acusatorio de la defensa son las conclusiones definitivas, ¿no? Que el auto de apertura del juicio oral haya calificado los hechos desde el punto de vista tipológico como A o B. Es más, el señor Leonardo Rodríguez recordará muy bien que el Ministerio Fiscal le apoyó absolutamente y en todas las ocasiones en las que se quejaba de que el Tribunal Superior de Justicia le abría juicio oral por delito de tráfico de influencias. Y nosotros dijimos que no era verdad, que era un error y que solamente se cometía el delito por parte del que pedía ayuda, no por parte de él. Si no pedimos ninguna aclaración con respecto a Juan Francisco Rosa, la pregunta es ¿por qué no la pidió él? Y, en fin, supongo que tendré respuesta, pero yo creo que conforme a derecho no se ha vulnerado en ningún punto. La vinculación del delito de tráfico de influencias con el delito de prevaricación a título de inducción es la siguiente. El tráfico de influencias es un delito que se utiliza poco en el Código Penal, no hay muchos delitos, por donde hay muchas sentencias, pero sí que hay algunas muy llamativas y muy recientes. Les digo, sin exponerlas, del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2015, de 19 de mayo del 16 y de 7 de junio del 16. Pero me voy a detener en la del 30 de octubre del 2015 porque confirma una de estas salas. Ponente, excelentísimo señor José Ramón Navarro Miranda, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 3 de septiembre del 2014, y analiza de forma detallada el artículo 429 del Código Penal de Tráfico de Influencias. Ya se manifestó que es un delito de mera actividad. Castiga al que influyere en una autoridad funcionaria pública para obtener una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio. Este delito significa que el que influya, el sujeto activo, tiene que tener capacidad real de influir, porque no puede cometerlo cualquiera. Por eso la jurisprudencia habla de relaciones o facultades relacionadas con el cargo, relaciones jerárquicas o relaciones personales, que sería en la que nos encontramos en este caso. De manera que el que influye, esa persona capaz de influir, de conseguir o de condicionar que otro cambie su decisión, influenciado precisamente por su influencia. Es decir, aquella capacidad de alterar el proceso motivador de una decisión. Tiene un dolo reforzado, si digo bien el mismo TNC, tiene un dolo reforzado porque habla del precepto de influir y de prevalecer. Por tanto, no es una mera sugerencia, no es una mera invitación ni una recomendación. Y, como he dicho, no es necesario ni que obtenga la resolución ni que obtenga un beneficio económico. ¿Qué pasa? Que en este caso ha obtenido la resolución, además ha obtenido el beneficio económico y la resolución es delictiva. Y eso tiene trascendencia desde el punto de vista penal. ¿Por qué obtiene un beneficio económico? ¿Por qué insiste tanto Juan Francisco Rosa, ahora lo veremos, en obtener ese papel de la licencia de actividad? Entre otras cosas, por si se le cae a alguien, si vuelve a inhumar la huelga, para poder tener seguros.
silencio de actividad no puede tener. Cuando puede controlar su seguro de responsabilidad civil, se lo van a pedir. Y si se lo dan, mal dado. Que la jurisprudencia admite la participación del extraneus en un delito especial propio, como es una prevaricación, también está consolidadamente aceptado. E incluso, y por eso la tengo a colación, la sentencia del 26 de marzo de 2013 del Tribunal Supremo, en los casos de falta de culpabilidad de los autores de la resolución administrativa, e incluso en ese caso. En ese caso se estudiaba la influencia de los extraños, personas que manifestaron el proceder de la Junta de Gobierno, conociendo que tanto la Mesa de Contratación como órgano proponente, como la Junta de Gobierno como órgano decisor, actuaban mediante automatismos. Yo no sé si tiene alguna relación con lo que estoy contando desde una hora y pico. Aceptando de forma mecánica las proposiciones de los informes técnicos. Informes son los que manipularon la voluntad de la Mesa y la resolución de la Junta de Gobierno, con pleno conocimiento de que el órgano decisor dictaría una resolución arbitraria, objetivamente arbitraria, aunque no existiera culpabilidad de los miembros de la Junta. Aquí tenemos que los miembros de la Junta tienen culpabilidad, cometen un hecho típico, antijurídico y además culpable. Aunque no hubiera sido culpable, tendría influencia directa el señor Rosa en uno de ellos, el señor Leonardo. Pues si el señor Leonardo vota desfavorablemente, no comete prevaricación. Pero si él vota favorablemente y el resto no, sí puede cometer un delito de prevaricación si al final la licencia se concede. El tráfico de influencias castiga, por tanto, al que influye. No castiga al influido, de ahí lo que yo exponía antes. Pero si se dicta una resolución arbitraria, ya se castiga a los dos. Y por tanto, el efecto no es el mismo del que influye, porque si al final consigue la resolución, ya no es que se imponga la pena sumita superior, sino que debe participar en el delito que se ha cometido después. La estrategia de defensa de Juan Francisco Rosa, alegando, no ha impugnado nada, también lo tengo que poner de manifiesto, lo digo anticipándome a los efectos del informe, pero no como adivino, a lo mejor me equivoco, simplemente por las preguntas que han venido haciendo algunos de los testigos, algunos de los peritos del procedimiento. Ha hablado de si no hay auto el registro de Yaiza, no lo ha dicho literalmente, pero ha preguntado que el mandamiento del auto, que luego lo corrigió, luego dijo que se había mandamiento, ya sé que el auto original del registro del Ayuntamiento de Yaiza no está. En ese momento, pues estaba yo también allí. Pero lo que es palmario y evidente es que hay por dos veces testimonio del auto del registro del Ayuntamiento de Yaiza y su dirección técnica en la causa. En los folios 1527 a 1533, lo digo por participarlo por si lo alega. Otra vez, a los folios 3973 y siguientes, esta vez ya más completo, con todos los oficios, con los mandamientos, con notificaciones. No se ha pedido que venga a declarar secretario judicial, por cierto. Y el acta del registro está en los folios 3986 y siguientes. Se ha preguntado por la web Bermejo a un perito, pero no se le ha preguntado al supuesto autor de ese informe. No sé con qué objeto de este procedimiento. Se ha preguntado a uno de los testigos, al representante de la acusación popular, por la obtención de la documentación para formar la denuncia. Yo desde luego no puedo contestarle, ni lo pretendo hacer, cómo surge la denuncia. Lo que sí que puedo darles los datos objetivos de la causa. En el folio 1967 consta una diligencia de cotejo de la Secretaría Judicial, en virtud del cual se acredita que la documentación que hay en pendrive de don Javier Díaz Reixa coincide con los documentos aportados y manifiesta que lo tiene la consejería. Y en segundo lugar, la petición de un partido político, en concreto del Partido Socialista del Ayuntamiento de Yaiza, en el folio 648, dentro del expediente de actividad clasificada, el 23 de diciembre de 2008 también piden toda la documentación de la licencia de actividad. Con lo cual, yo no sé si lo han pedido por ahí, si tienen vínculos o no. Pero desde luego, no se ha impugnado nunca ni las fuentes de prueba de la cuestión popular ni ningún documento hasta el día de hoy. En cuanto a la pericial de doña Blanca Rozano Cutalda, me llama poderosamente la atención que una especialista en derecho ambiental defienda el silencio administrativo positivo a toda costa. Yo creo que no se lo creía, o que no le han hecho muy puntualmente la pregunta, porque ya sabemos, y ella lo debía saber como catedrática, que aparte de lanzarse ella de forma sorprendente a decir que la licencia estaba concedida por silencio, sin que nadie se lo preguntara, por cierto, se preguntó de forma muy genérica y nadie le advirtió que antes del artículo 19 no se había cumplido con el artículo del 1 al 18. Eso no se lo dijeron. Por otra parte, la primera vez que se discute la aplicabilidad del plan insular es a través de esa pericial, que no se había discutido hasta este momento,
y se aporta el dato de que no estaba adaptado al texto refundido del año 2000. El hecho de que no estuviera adaptado no quiere decir que esté derogado. A día de hoy, ese planeamiento, que tiene eficacia indefinida, no está derogado y por tanto es aplicable. Otra cosa es que esos informes sean vinculantes, pero siguen siendo preceptivos. Aparte del efecto de enseñanza positiva que hemos visto, es muy importante también esa declaración porque, como experta, si tomamos en cuenta unas cosas, tomamos en cuenta otras, no tomamos en cuenta ninguna, no solamente señala la revisión de oficio de la unidad absoluta de los actos, o sea, de los defensores de derechos y sujeción a plazo, sino que para iniciar una actividad hay que tener ambas, la licencia de obra y la licencia de actividad, eso lo ha dicho de forma meridiana. Y, de hecho, también por eso lo he recalcado, que para una licencia de actividad se pide un informe urbanístico, eso también lo ha dicho. Se me ha preguntado por el saneamiento del abogado, no es objeto del procedimiento. Por tanto, tampoco sabemos la finalidad de la pregunta, pero aún seguro que la respondrá en el informe. Hay una serie de pruebas contra el señor Juan Francisco Rosa de lo que estamos diciendo. La primera es la condena por el caso Yate. Él no está condenado por el caso Yate, estuvo investigado por un presunto delito de cohecho por pagar para obtener una licencia. Lo que ha demostrado la sentencia a través del reconocimiento de los que le dieron la licencia es que el barco del alcalde, por lo menos el atraque, lo tiene por haber dado la licencia. Por haber dado la licencia. El barco, el atraque gratuito del alcalde de Ibiza es por haber otorgado la licencia del puerto Mariano Rubicón. Si tenemos en cuenta que han sido condenados el secretario y el alcalde por las licencias del puerto de Puerto Mariano Rubicón y del Hotel Son Pau y del Hotel Princesa de Ibiza, tenemos que pensar que el señor Rosa algo tendría que ver. No está demostrado y no está probado, pero es una siniestra coincidencia. Eso, junto con la carta del folio 4.583, ahonda en las suspicacias sobre la capacidad de influencia que tenía ya no solamente en el señor Leonardo, sino en el alcalde Reyes y en el señor Vicente, etc. El documento original de su petición de licencia está en el folio 639, porque no he podido exhibírselo, 29 de julio del año 2005. Este documento tiene otra particularidad, señorías. Si lo miran con más atención que los concejales, verán que aquí ya no lo manda por fax él. Esto es más curioso todavía. Aquí se lo manda por fax el ayuntamiento a él. El impreso de solicitud se le hace llegar a él por fax. Y luego él, al día siguiente, lo presenta a través de un empleado. Yo no sé si llamo a una administración y le pido por teléfono que me manden los formularios para presentarlo al día siguiente y para que me ahorren el viaje. Pero la solicitud de la licencia de actividad es tal cual, estoy contando. Pero claro, hay que fijarse en los papeles. Luego, en los folios 356, también repetido en el 1213, está pidiendo algo muy importante. El 19 de mayo del 2009, la licencia de primera ocupación parcial de restauración de vivienda. Y en el folio 355, el 28 de mayo del 2010, la certificación de obtención por silencio de la licencia de primera ocupación parcial para bodega Estratus. Otra cosa distinta. Y es la primera vez aquí que les saco una petición de que le certifiquen por silencio de haber obtenido algo. Su capacidad de influencia, aparte de que da lugar a que los concejales no quieran fijarse en los documentos, como yo estoy diciendo, es en esas comunicaciones por fax que viene arrastrando desde el primer día, desde el año 99. Ya nos ha dicho doña Elisa Perdomo que tiene comunicación con los funcionarios de la Dirección General de Urbanismo de forma extralegal. Y que se entera de los informes que van a emitir de forma extralegal y que hace alegaciones antes de que se los notifiquen. Siempre ha tenido el mismo modo superante, como hemos visto. Llama la atención que doña Joana Macías y don Leopoldo Díaz no solamente han sufrido represalias por contradecir sus intereses, sino que se han emitido contrainformes. En el caso de Elisa Perdomo, en la Agencia de Protección, también se han presentado contrainformes. Se ha preguntado por parte del letrado de la Gladys. Y bueno, por medio de comunicación, a lo mejor saben que se han tomado
se intenta defender un trato discriminatorio hacia el señor Rosa. Se saca a colación sentencias en las que se declara inhabitable una obra, de acuerdo con el plan de la Geria, pero unas obras que tampoco son objeto de la causa. Supongo que serán las obras de Miguel Martín en las pintadas quemadas, pero hay más sentencias. Y una de las características que tiene la capacidad de influencia del señor Rosa es que nunca hay proyecto de nada. Hemos dicho que no hay proyecto básico de su obra real, no hay proyecto de ejecución de su obra real y no hay proyecto de las instalaciones en el momento en el que tenía que hacer, no tiene que haberlo. La agilidad en resolverlo no es verdad que diga que se tarda 3 años en darle la licencia. Desde el momento que se solicita hasta que se da esa licencia escrita, bueno, el lunes no dijo que había tardado un año y poco. No considero que se hubiera dado por licencia positivo. Dijo que se tardó 3 años. Hay que tener en cuenta que es que él no aporta los proyectos. Primera razón por la cual no es la administración la que tarda, sino que el primero que incumple es él. Y hemos visto ejemplos, que no voy a repetir, de funcionamiento rápido de tanto del Ayuntamiento de Alianza como del Cabildo a la hora de atender sus intereses. ¿Cuándo le da la licencia de actividad? Cuando él la necesita. Cuando por algún motivo la necesita realmente para sus negocios. Porque él se pone en marcha sin licencia de actividad y sin licencia de puesta en funcionamiento si a él no le levanta nada. Si ha hecho todo sin autorización. Su capacidad de influencia también se demuestra con la llamada telefónica del día de la inspección. Casi casi, si no es Antonio Lorenzo el que recibe la llamada directamente, pues bueno, se habría metido en un acta de la policía local y luego se ha ido matizando porque ya hemos visto quién es el policía local. Una persona que le va aumentando el sueldo por decisión de confianza y que va cambiando su parecer con respecto a lo que había dicho en su momento. Y si no es una llamada directa, Antonio Lorenzo es una llamada indirecta a Antonio Lorenzo. En cualquier caso, la llamada produce el efecto buscado y se marcha. Se preguntó al señor Díaz Reisa si el poder de influencia, es cierto que el señor Díaz Reisa manifestó de forma subjetiva, que decía que la influencia del señor Rosa era yendo los mares, porque eso no lo ha justificado objetivamente. A preguntas de su letrado, le preguntó si hasta el nivel de la Unión Europea dijo que sí. Es que es verdad. Si no, no puedo obtener los 20 millones de euros en subvenciones europeas si ningún papel coincide con la realidad, con lo cual todo lo que tenía la Unión Europea. Ya se debatió esto a lo largo del procedimiento y si no fue mal, se dedujo testimonio para investigar un presunto fraude de subvenciones al respecto. Su capacidad de influencia se acredita también en el Cabildo a través de los contrainformes. Y según el contenido del informe de Joana Macías y de Leopoldo Díaz, el plan de la Geria es un instrumento, es un criterio, no lo digo yo, es un guante hecho a medida de la huelga. Y en la inauguración, cuya entrevista está en los folios 5.115 y siguientes, pues están todos los datos que yo les he venido contando. Son casi todos los públicos o políticos los que hacen declaraciones, en fin. De los 5 miembros de la Junta de Gobierno que le dan la licencia, no olvide el tribunal que 3 son licenciados en Derecho. De manera que, a pesar de que son licenciados en Derecho y son personas que son capaces de saber y de distinguir el contenido de los informes y de la normativa, a pesar de eso, consigue tomar su voluntad. Por tanto, esa influencia no solamente es desde el año 99 hasta el 2008, sino desde el año 99 hasta el 2013 y a la vista de las declaraciones de algunos de los partidos hasta el 2017. Simplemente voy a terminar señalando que si esa actuación del señor Rosa es constitutiva de una inducción a la prevaricación, es porque precisamente consigue su propósito. Y paso a analizar brevísimamente el contenido de las conversaciones telefónicas. En la de el 24 de octubre del año 2008 a las 17:38, lo que le está preguntando al concejal de urbanismo es cómo va el plan general. Este era el objeto de investigación de la 697/2008, la capacidad de influencia que tenía el señor Rosa en el concejal de urbanismo para adaptar el plan general de Lleida a sus necesidades, a su conveniencia.
¿Has tenido en cuenta lo que comentamos de aquella rotonda, esas cositas? No te preocupes, que según vamos avanzando yo te voy comentando. Ya se lo he comentado a Jorge, hace tiempo el tema. Jorge Coder es la persona designada para la preparación del plan. Mira, Juanicico, que hoy, además, cuando vi la llamada tuya, me acordé porque estaba olvidado. Hoy hay un tema de la bodega tuya, una cena demostrativo de la cordialidad, de la amistad y del grado de confianza que se tiene, por tanto, la capacidad de la. En la llamada del 27 de noviembre a las 14:38, le dice: tengo dos cosas, una mía, y que me explique si el plan sigue como lo habíamos comentado. El 18 de diciembre, por la mañana, le llama a la secretaria Cristina, o sí, secretaria pone entre paréntesis, y le dice que le devuelva la llamada porque le quiere comentar el tema de la bodega. Es el día anterior a la comisión. Y después es Leonardo el que le devuelve la llamada. Le llama capitán. Bueno, yo creo que no hace falta explicar, yo era una versión subjetiva de esa cordialidad, proximidad o cercanía de esa conversación. Pero es que en esta conversación lo importante no es que le pida una cosa, es que le pide tres. Le pide tres. Le pide primero que le arregle una cuestión fiscal y tributaria con Parasco. Con los impuestos, de que se paga más o menos, por el impuesto, que se pone todo vendido, tal cual, que hay gente que lo hace muy mal, que declara una cosa, que claro, luego tiene que pagar otra. Eso es el impuesto de utilidades supermercadas que vimos antes. En segundo lugar, le pide otra cosa para otro chico que va a ir a verle, porque tiene unos metros que le faltan o que le sobran, según el secretario, para obtener una licencia de primera ocupación y que le ayude. Claro, aquí son 20, 25 metros, en su bodega son 2.000 y pico de diferencia. Y lo tercero es el. No el objeto del proceso, sino una de las pruebas del objeto del proceso. En la calificación no solamente se empieza diciendo lo que es objeto del juiciamiento tal y como habían hecho con la agencia de obra, sino que en el hecho preliminar, que es objeto del debate, se hablaba de todo lo que se va fabricando para poder obtener sus objetivos. Entonces, en esa llamada, lo que le pide Juan Francisco Sosa a Leonardo es lo siguiente. Primero, sabemos por la agenda de Leonardo que él, porque le dice que mañana tiene pleno, comisión, lo que pasa es que tienen una junta. En realidad, al final lo que tienen es una junta. Y yo no creo que desde la hora de la llamada hasta el día de la junta se convocara. Con lo cual, el señor Rosa lo que no quiere nada. Con lo cual, ya es llamativo. Y al final, lo que le dice es la apertura, ¿sabes? Ya para legalizar aquello de una vez. Es decir, para obtener la apariencia esa de legalidad, obtener la licencia de actividad, y si sabe que es para legalizar, es porque sabe que es ilegal, y si necesita la apertura, está pidiendo una ilegalidad. Todo en orden, todo entregado, todo, no falta nada más que la apertura tuya, ¿sabes? La apertura tuya como concejal de urbanismo, se la está pidiendo a la persona a la que se lo tiene que pedir, al concejal de urbanismo, que no solamente influye sobre él y su voto, sino que tiene la capacidad de influir en los demás. No sé si influyó o no, y por eso le decimos en el escrito de calificación, pero él tiene la capacidad de influir en los demás. Y luego viene la frase que, no sé si el tribunal lo oyó o no, pero después de advertirse, el señor Rosa la reconoció en su primera declaración, su segunda declaración, y dijo de forma muy segura, cuando yo le pregunté, ¿qué quiere decir con para que me ayude si puedes? Y me contestó, y además, si lo quieren ver, es muy gráfico, está grabado. Esa fue la respuesta. Por tanto, no es, como exige el tráfico de influencias, agilizar los papeles, enterarse de los trámites, sino que le está pidiendo la apertura tuya. Para que me ayudes, solamente me falta la apertura tuya para legalizarlo todo. Le está pidiendo un acto delictivo porque sabe sobradamente, por las notificaciones del tratamiento, porque ha hecho más de lo debido, que eso es absolutamente ilegal. Y le está pidiendo que le ayude a obtener una licencia. No a que se la den antes, ni que se la den más rápido, ni que se la den más bonita, a que le den una licencia, a obtener una resolución, y la termina obteniendo. Concluyo, señorías, contradiciendo la oportunidad de que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas. Se ha solicitado por alguna de las defensas, en sus correspondientes escritos, y se aportó incluso una diligencia, una providencia del año 2012, creo que por el letrado de la defensa de Gladys, dándose cuenta que desde el año 2009 hasta el año 2012 el procedimiento había estado parado, que es absolutamente correcto, objetivo e incontrovertible. Pero es que en ese momento el procedimiento no va contra nadie. Y en concreto contra Gladys Acuña
pues no le voy a cansar al tribunal con la resolución por la que se cita a declarar a cada uno de los investigados y cuándo declara. Pero si el procedimiento es verdad que se pone en marcha a partir del año 2012, lo que dice la jurisprudencia es que el hecho de que los actos que se persiguen sean muy lejanos en el tiempo, puede dar lugar a la aplicación del atenuante de cuasi prescripción, pero no a la atenuante de inacciones indebidas. Y si todo el mundo tiene derecho a que se sea enjuiciado en un tiempo razonable, si tenemos en cuenta que el procedimiento se pone en marcha con el primer investigado el 6 de junio del año 2013 y que ustedes están debatiendo su competencia en diciembre del 2015, es imposible que haya dilaciones indebidas. Al revés, el procedimiento ha sido fulminante teniendo en cuenta la complicación que tiene y el número de investigados que han sido objeto del mismo. Termino agradeciendo a los funcionarios del juzgado número 5 el esfuerzo que hicieron para pelotear esta causa, a las acusaciones por la colaboración procesal que me han dispensado la Fiscalía durante todos estos años en esta causa, a aquellos abogados que no entran en la estrategia del acoso y del mismo, a este fiscal y desde luego la paciencia y generosidad de este Tribunal Superior de Justicia al que he tenido el honor de dirigirme.